Lo veo como nervioso, ¿vale? No, o sea. No, 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 estoy aquí, estoy sudando más que testigo falso porque no me tienen. No, si tengo que portarme bien al programa en la noche. Ay, Dios. ¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Yeah, man, this is him. He was like, mamando a destiempo. Marca de tiempo. Espíritu agresivo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. ¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Hay un eco ahí. Ahí está. Salo Pacho del Valle. ¡Bam, bam, boom! El Valle se fue para adelante en el ¡bam, bam, boom! Yeah, man, this is DJ Peter Remus Perfecta, the backbone of Rough and Tough, el mismo musicario de los DJs, y estamos con otra edición más de los Doggers Podcast. Podcast. Llaman a mi izquierda, tenemos a un co-host hoy. Toledo again, y a mi izquierda tengo a Rupert. Seco, sin vaselina. A mi derecha tenemos un invitado. ¿Súper qué? Madre, dele usted, mo. No. El invitado no va todavía. Ah, ok. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Gracias. Arranquemos con eso. Más, es que como anda con mascarilla. Esos son los primeros que hay que decir. A todos los patrocinadores se les quiere. Es que este man anda con mascarilla, entonces no se puede ver la cara. Hoy anda Mortal Kombat. Mae. No sé. Saludos a Roosevelt United, todas las personas que andan buscando vamos merch. Vamos con los patrocinios primero. Todo el mundo que anda buscando los merch de los gordos, de Roosevelt United, de toda la bala de nosotros, desde los shots, de todo, gorra, chema. Arriba. Vasos. Eso sería Roosevelt United. Y ahí también sale. Recuerde que ahí está la página de web, que ahí está arriba también. Ahí está, ¿verdad? Arriba toda la información. Muchas gracias a Rack 9. Bam. Que es la tienda que hoy estoy tomando... Esa vara es de Irlanda, man. Es irlandés esa vara. Es irlandés, pero suena francés. Pero suena François. Y también los maes tienen para los toques. Bam. Bueno, mano, dio este tequila, madre. Que tequila más peligrosa, pero buenísima. Rupert, yo vi como 20 botellas vacías. El fin de semana tuvimos que... Sí. Normalmente el invitado se lleva una de esas. Y está en promoción. Está en promo. Está en promo, por eso está cachete ese tequila. Tulamor, si la pueden conseguir, ¿dónde? Lico La Chola en Plaza Santo Domingo. Vamos. En Rack 9, que están ahí en Santana. Vamos, ahí está toda la información. Allá arriba, por supuesto, estamos grabando hoy en la mejor pizza del mundo, del universo. Monster Pizza. Monster Bam. Pizza. This is not Space Jam, nigga. This is motherfucking Monster, motherfuckers. Pizza. ¿Usted me entiende? Y también recuerde que solo enrolamos en Raw los gordos. Ya sabe cómo es. Solo los gordos enrolamos porque el muchacho que está hoy no fuma marihuana. ¿Por qué se ríe? Seguimos. BPM, BPM Center, Mike. Todos los controladores, micrófonos, toda esa bomba, Mike. Si quieres ser DJ, tiene buen sonido en su chante, Mike. Ahí y, es donde está. Y por supuesto, si ustedes saben, después si de... están tomando guaro, antes y después debería estar tomando agua Catadín. Que el agua Catadín es el único agua que está embotellado que viene realmente de manantial de verdad, no como los otros pura mierdas. No, señor. Este no tiene sodio ni nada y es neutro el pH. Me extraña. Bam. Ok, entonces el invitado everybody? De hoy. ¿Eso era todos? Más bien son muchos, weón. ¿Ah? Un montón, más bien. Ma, estamos con Super Duper, y mi vaso. Ma, pero esos son adelante, ma. Sí, pero no, y una vez, ese vaso es de Monster Pizza. No es el mío personal. Porque el mío debería ser negro y hice los gordos. Pero AmiCupCR en Instagram. Ahí consiguen sus vasos donde pueden tomar café o guaro. Es la misma vara. Frío o caliente. Ya, yeah, man, estamos con un invitado super duper especial hoy. Claro. Directamente desde Cieneguita. Limón, la 15. Hasta el 15 de septiembre. La León. Hasta la León 13. Ahora bien, León Moser. Tenemos al mismo David Díaz. Ángelo. David Ángelo. David Ángelo. Ángelo Díaz. En realidad, yo lo conozco más, este man, como jugador de básquet, man. Él porque no de fútbol. ¿Entiendes? Yo porque ya en la sabana se armaban los chantes, ya los partidos y la vara, madre. Pero, madre, bienvenidos a los gordos. Bienvenido, hermano. Madre, salud. Un abrazo, bendiciones, chicos. Salud. Y sepa que
en los comentarios siempre la gente, creo que usted es uno de los más solicitados acá, mae. Ah, sí. No creo. No, sí, mae, sí, creo sí, que no. Hablando pichas. Ah, no, sí. Pídalo, tome, papi. Gracias, gracias, gracias. Bueno, acordemos primero que esto es, ¿cuál es la del invitado? Ah, la que escoja. Bueno, ahora negociamos. La del invitado se puede llevarse los dos. No, hay más, es que esta gente y los de la Chola son muy buena nota y nos mantienen a cachete. Llévese las dos. Listo, papi. Oh, ¿no? Sí, pero si lo terminamos llegué, fuck. Sí. Se lleva lo que hay, lo que sobra después de los gordos, y le voy a decir algo, no es mucho, ¿no? Sí. Bueno, arranquemos, Mopri. Vamos. Número uno, David Díaz está en la casa. Salude, hable, cuéntenos. Bueno, primero que todo, buenas tardes, chicos. Qué barbaridad aquí con grandes amigos, amigos de nuestra infancia, que pasamos mucho tiempo haciendo deporte, pasándola bien en la sabana. Vea, con gordos, grandes batallas. No sabe, los gordos. Y que, no digan, aquí mis dos hermanos hemos tenido buenas batallas. Toledo quiere comprobar que esto del básquet sí es cierto. Lo del Arsenal, no. No, lo del Arsenal sí es cierto. Pregúntele a Joey Campbell. No, usted no vio el video de la vara, mae. Ahí sí, se veía, weón. Todo marcado por los hechos. No, sí, un abrazo. Un placer de estar por acá. Más bien, no tenía el placer de que me hubieran invitado, pero aquí estamos para compartir, para pasarla bien, hablar de anécdotas y un poquito de quién es este servidor. Listo. Claro. Mae, vamos de one time. Usted empezó con deportes en fútbol. No, atletismo. Ah, okay. Sí, con allá. Bueno, yo vengo de una familia, como todo el mundo sabe, soy una persona muy sencilla, vengo de una familia muy pobre. Y yo me tocó, y lo digo, para mí es una vivencia linda y para muchos. A mí me tocó empezar en el deporte porque andaba haciendo jardines. Ajá. En todo lo que es Cuatro Reinas. Y los sábados que la gente sacaba el carro, uno llega y se lo lavaba y ya ganaba una platita y fui subiendo hasta que llegué al municipal de Tibasi. Y estaba Carl Brown y Sol La Rosa y todas esa constelación de atletas que eran un nivel excelente. Black People todavía. Yeah, man. Entonces ya yo me identifiqué mucho y ellos corrían por la pista y yo por la acera. ¿Qué edad tenías? Tenía como 12, 13 años. Mm. Y ahí llego a Saprissa. Hice toda la liga menor. Bam. Pero normalmente siempre se da. ¿Eh? Pero qué curioso, porque usted nunca jugó en Saprissa en primera. Hice toda la liga menor y cuando llego a segunda, llegó un entrenador, que no voy a decir el nombre porque ya que Dios goza. Pero que tiraera fue esa, sí, que no se cae. Diga el nombre, weón. No, eso fue hace mucho. Es una persona que entiende, ya terminó. Bueno, y él no decidió que yo, aparte que se daba mucho. Chicos, vea, imagínense, yo era un negrito en el tiempo que el racismo era fuerte aquí, un negrito con chinas, porque solo chinas tenía. Sí, okay. Hay que poner una imagen en lo que son chinas. Sí, las chinas, favor. Mi respeto, hermano. A mí no me hablan esas chinas, yo no quiero verlas. No, 190 colones me costaban. Bruce Lee Shoes, lo llamaba. Bruce Lee Shoes, claro. Anduve chinas. Como desde los 11 años hasta los 24, ma. Esas putas, no quiero verlas. Mae, esas varas duran para toda la yo vida. Yo creo que todo mundo, la época de nosotros, nos tata nos compraba. Es así, yo le llamaba los zapatos de Bruce Lee. Y todavía salieron unos de Corduroy, ¿se acuerda? ¡No! ¡Horrible! Mano, ¿sabes qué es lo peor de eso? Lo peor de eso es que resbalaba. Entonces, era lo único que tenía jugando fútbol o lo que sea, esa hora resbalaba. Ah, bueno, yo tengo una anécdota de una carrera ahí, León, de la Cruz Roja, ¿entiendes? Y yo voy pasando en Chinas y me inscribí y gané la carrera. En Chinas, cuando termino la carrera, me agarran y yo estoy ahogándome, porque uno no tenía la base aerobica, donde me estoy ahogando, me dice, ¿qué es lo que le pasa? Denle alcohol, denle algo. Y yo, no, quítenme estas chinas que me están matando. 40 ampollas de sangre, man, eran durísimas. Sí, claro. Pero funcionaban y duraban toda la vida. Exactamente. Sí, las chinas, yo creo que todos los ganamos por nuestro. No, pero hoy en día los zapatos no duran lo que duraban. Eso existe todavía, ¿no? ¿Verdad? Eso no existe todavía, yo creo. Le voy a decir algo, si puedo conseguirme una mejor. Sí, como las Toms, más o menos, pero eran baratas. Eran más baratísimas. Usted compraba un paquete de jabón y le regalaban 3 pares de esos. Mi mamá hacía el diario y venía con 5 pares. Me dice, tome, papi, de los 14 a los 18 no le compro. Y yo era más grande y el más patón. Fucking bro. No, pero eso era la arma de su mamá cuando los bofeteaban también, ¿ah? ¿Qué? Las chinas. Eso era. Tenía un pulso, man. Sí. Ey, usted se le capió a uno peor. La segunda viene con más ganas. Usted se le capió a la primera o la segunda. ¡Pum!
Ah, bueno, pues sí, chicos. Este. Hoy en día no se puede hacer esas cosas porque cae el pani, pero el tiempo de antes. Sí, era un poco más violento. Claro. Antes se educaba a punto de pichazos. Y yo, sí. Y yo eso se lo agradezco a mi madre. Yo, ¡claro! Chicos, madre. Yo en lo personal, pucha, criarse en un barrio tan difícil, con tantas cochinadas a la par, con tantos ejemplos. Y agradecerle a mi madre que ahora he llenado 4 pasaportes. Pasé un proceso de selección infantil, juvenil, selección mayor, jugué 8 años en el exterior. Hablo 5 idiomas. Todo eso se lo agradezco a mi madre. ¿5 idiomas? ¿Cuáles son? Griego, portugués. Griego, portugués. Un poquito francés, mandarín y. Bien, y pachuco, de la León, que no puedo. Yo no puedo llegar a la León. ¿Cómo están? Pura. No, no, guapi, ¿qué, papi? Te sabe comer el manillo. En cualquier momento hacemos cualquier corone. Eso, ya. No, pero usted no dijo. Usted habla. Inglés también. Bueno, inglés también, inglés, que ya es natural. Pero son 6. Son 6. Usted puede conseguir brete en cualquier lado del mundo, pa. Sí, gracias a Dios. Más bien, más adelante, ustedes saben que cuando uno es sencillo, Dios le ayuda y lo prospera. Uh-huh. Y con mi hija, esa visión, que con visión, la visión del día, yo empecé con ellos y yo siempre era el que viajábamos en el bus y ganamos y ya yo vengo atrás alegrando eso, y historias, anécdotas, y nadie sabía eso. Ajá. Visión me transportó y la gente ahora, con mucha humildad, le tiene un cariño a uno. Yo voy por la calle y me dicen, Dios, hey, me paran, más una foto, cuénteme la de las chinas. Sí, sí, saludos. Una foto, madre, cuénteme tal o cuénteme. Saludos, entonces, André y a ti. Sí, Rupert, claro, a hermanos, que los quiero mucho. Así que eso me catapultó y ahora, gracias a Dios, trabajando para 2 programas. No, en Canal 7, está en T de Más ahora, ¿no? Gracias a Dios, ahí tenemos 2 programitas. Con Sandoval. Muy contento. Los lunes grabamos en Canal 7 y los jueves. Pero, ¿a qué hora sale? Los lunes de 9 a 10 y media, que es la platea. Allá está en compañía de temas. En temas, con Cristian Sandoval, con la Pantera Smith, con el Mambo, con Cristian, Carlos Castro y Alan Alemán. Y después ese mismo grupo trabajamos. Puras estrellas ahí, pa. Hoy los jueves, ese mismo grupo se le integra Gaby Jiménez. Ah, ok, la misma. Y Cristian, que son los conductores, y ya es con juegos con la gente que llama y manteniendo todos los protocolos. Jugamos fútbol, tenis, jugamos básquet y no. Humildemente a la gente le ha gustado, man. Y aparte que somos originales, no tenemos guión. Yo creo que ese es el detalle. Eso es como aquí, eso es como aquí. Exactamente. Por eso les ayudo también por lo que. Es orgánico. Ah, y todo orgánico es bueno. Tome, mira, mamá, aquí le dejo esto, porque este maestro está sudando. Como que está sacando la goma, pero esas lámparas. Vale, pero ok, entonces estábamos en Saprissa, ligas menores. Sí, bueno, llego. Ahí tengo una historia, por cierto, que no puedo ser el jugador porque en la cancha pasó una locura que yo andaba. Después de 1,000, digamos, como 1,000 jugadores llegaron ahí, llegué al anexo. Ajá. El anexo era la cancha anexo. Y ahí se probaba todo el mundo. Yo llegué ahí y con las bendiciones chinas, le digo al señor, ¿puedo? Aquí nadie se está, vamos, íbamos a correr con todos. Y ahí después de como 4 meses, dan la lista y van sacando, y ahí el negrito se mantenía, se quedando, ¿sí? Y con las chinas. Y con esas chinas, metieron como 2,000 goles. Son mortales. Y cuando llovía, yo corría, y donde quería frenar, me iba como 7 metros. Ay, Dios, qué cosas. Entonces, el entrenador. O sea, el tiempo de antes, cuando Michael Jackson había pegado, ¿qué? Usted hacía el moonwalk. ¿Qué? Machete, de one. Madre, esas chinas era para que usted quería bailar como Michael Jackson, porque usted podía resbalar. Sí, ay, Dios. Sí, chicos, entonces este entrenador llega y decide que. Chicos. Que el más pobre. Chicos. ¿Y dónde es usted, papi? Señor, Y todo me vuelve a ver así las chinas. Y me vuelve a ver la cara y me dice, ¿dónde es usted? Le digo, de la León 13. Lo llamamos en estos días. No lo cojo uniforme, pura vida. Bueno, yo salí. No cojo uniforme. Vea lo que es, la vida, muchas revanchas. En lo personal, creo que soy el único jugador que, ya les cuento una anécdota, a Saprissa todos los goles que le he hecho los he celebrado de una manera, porque son revanchas de la vida. Y una hermosa noche de brujas, no sé si se acuerdan, claro, a Saprissa le metí 3 y rompí la malla y un zapatazo. Sí, sí. Y yo lloraba, me acuerdo que me voy por la gradería y un chiquito como que Kelvin, Paté, Medford y Porro dicen, no es gol. A Walter Quesada. Y Kelvin se viene corriendo y dice, ¿cómo que no? Vea, y abre el hueco, pa, ahí tengo la portada de la Nación. Y yo voy por la gradería a bailar, papá. Este va se acaba de agarrar el escalofrío. Claro, ¿sí? Claro, ¿se acuerda, güey? No, y donde estoy en la gradería, bajo muchacho, pero ya como de 40 años, así como retrasado, y me dice, Dios, puta playa, le digo, ahora sí, hijo de puta, ¿qué fue? Espéreme afuera, y bajó la mamá. La mamá me dice, no le digas así. Y el papá, ya tuve que parar,
Y yo, mira, es especial, yo lo estaba madreando. Entonces ya le dije, no, discúlpeme. Y dentro de todo lo que me gritaban, en la malla tuve que saludar al muchacho y disculparme porque yo no, claro, por la emoción. Pero sí, victorias lindas que le da la vida a uno. Sí, saludos a Don Mario. Y salí de esa prisa y tuve una carrera de 20 años. Muy agradecido con Dios, con sí, todo. Sí, muchas gracias al entrenador que le dijo que y no. Y muchas gracias a ese señor que me echó. Después supe que también otro entrenador llegó y dijo, ¿usted dónde es? A la abuelita, no, ma, váyase. Brian Ruiz. ¿Usted dónde es? De aquí, muy... ah, no, váyase. Ah, Jefferson, o sea, Bennett. Era clasismo, más bien. Jefferson Bennett. O sea, ahí no es talento. Había un tiempo era clasismo. No, no, ¿había un tiempo eso, dónde? Se dividían dos. Hacía un equipo como para tratar de ganar y un equipo para cobrar, para hacer plata. Exactamente. Se movían muchas cosas antes. Era el agente económico y que estaba bien, podía ir a esa pieza tranquilo. Uh-huh. Jefferson, Jaffer también pasó por esos. Después hicimos una carrera y Soto. Sí, la mente. Entonces, hay que ver que la mente, ¿sí o no? Ok, pero ¿cómo debuta? ¿Cómo llega? ¿Hace procesos? Bueno, cuando ellos me echan, me llama un amigo mío. ¿Quién lo echó? Saprisa. No, pero ¿quién? Ese. El entrenador que habían contratado. No, es una persona fue hace que ya, ¿qué? Como que 15, Dios goza, 20 años. Que goce de Dios, así que mejor. Sí, 20, mejor evitarlo. 20. No, 20. 20 resto. 20 buff. 20, exacto. Ah, bueno, y me llaman después de jugar en Saprisa, dos torneos, en juvenil, campeones invictos, un equipazo. Siempre 9. Un equipazo, sí. Gerard, Jervis, Paté, Douglas, Sequeira, Bryce, Bindas, Rolando Fonseca. Equipazo, madre. Quedamos equipazo, campeones. Madre. Infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B. Y suben a Rolando y a Alejandro Sequeira. Ajá. Después a Paté, a Douglas, a Jervis. Y donde ya yo estoy, porque ya hacíamos, nos subían los jueves a hacer colectivos con la primera. Ahí es donde yo quedo fuera. Me voy a jugar a segunda a Santa Ana. Ajá. Que la cancha acá es del centro, como 5 kilómetros hacia el río. Yo decía, sí, sí, vine? Y sin opción de primera, es un equipo más. Ah, bueno, y ahí descienden 4 jugadores de primera que son de las. Se retiran, y donde hicimos un partido amistoso, ganamos como 3-0, yo metí los 3. Entonces, ellos deciden jugar con vecinos y ayudarle al, un torneo. Ese torneo terminó metiendo 26 goles. Ajá. Mis primeras 4 chilenas. Bien. ¡Bam! Y el, ya. Y el Hugo Sánchez de Costa Rica. Terminó el torneo y ya. Yo vi el periódico. A David Yash lo quiere Carmelita, San Carlos, San Ramón. Dios mío, ¿qué es cañón, esto? Cañón, ¿no? Cañón. Y cañón, que ese es un padre para mí. Cañón. Yo siempre lo imito y todo. Se atacó, weón. Y cuando llegué a negociar con él, digo, bueno, Carlos, ¿cómo estamos? Él, después de un partido amistoso, ganamos 4-0, yo metí 2. Y ya me negoció, me dice, bueno, yo quedo usted como jugador de Carmelita, le digo, el ojo, así. El ojo. Y así. Y así, así. Le digo, bueno, sí, bueno, vea, yo trabajo en zona franca. Y me da una plática de esto. Y esto reúne 200,000. Sí, imposible. Firmé por 60,000 colones. El más llegó a negociar con todo un fuerzón, pero cañón era cañón. ¡Cañón! Imagínate, yo me acuerdo una vez que le llego, ya yo tenía confianza con él y le digo, bueno, Carlos, vea, tengo un problema, van a ser mi hija. Necesito que me adelante de los 60, 40 mil. Me dice, imposible, güey, casi todo el salario. Digo, bueno, y me los adelanta. Eso sí, fin de mes se los rebajo, usted no se quitaba eso. Y llego el domingo, es la contratorial, va. Entonces yo lo agarro y lo abrazo y le digo, hagamos una cosa. Si hago gol y ganamos, usted me paga el salario completo. Y me dice, sí, excelente, pero él nunca creyó. ¡Pam! 90 penal. Le digo yo a todos, quítese, puta. Le pegó un zapatazo y él siempre veía los partidos solito en una esquina. Yo pegué un zapatazo, gol, y me voy corriendo y estoy bailando la samba todo. Y él me estaba madreando por los 40 mil. No por el gol, decía, se ataca, ojo. A puta, 40 mil no pago. En vez de celebrar el gol del gano, me decía, no pago 40 mil. Y es verdad. Sí, pero el baile era por los 40. No, yo le decía, 40, estamos todos. Yo le decía de abajo señas, que 40 estamos todos. Y yo le decía, no. 40 no. No. Y me hacía así, por la nuca me dio. En el 90 penal. El minuto 90 penal. Vamos. Ahí está el bonus, ahí. Quítese y le pego con todo. La Carmelita fue el primer equipo en primera. Y para que la gente lo sepa, Carmelita es cuna de excelentes jugadores. Ah, sí, claro. José Francisco Porras. Porras, Wilmer López, La Bala, Mesén, Ricardo. Y es Wallace, un equipo que Cañón lo manejaba con un equipo cuando como usted familiar. Usted juega bien en Carmelita un torneo, pasa un equipo grande. Ajá.
Sí, así es. Y hoy en día, hoy en día en Carmelita se hacen jugadores juveniles. Están preparando jugadores con el convenio. El mejor proyecto Wilmer López. Ajá, ¿no? Con Wilmer López y don Artavia, ¿cómo se llama? Exacto. Paleta. Sí. Ah, bueno, Pato López, está ahí, el Pato es el dueño del proyecto, ¿no? Del proyecto ese. Él es uno de los socios. No, pero está bien. Y Paleta, que está, está formando jugadores. Buenos jugadores. De ese Carmelita hay 9 jugadores en primera en ese momento. Bam. Unos que fueron a Saprissa, no pegaron y volvieron a Heredia. Su Hunter Zúñiga. Sí, el mismo. El mismo que está ahorita con la sub-23. El volante, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, que metió golazo. Capitán. Sí. Alfaro, sí. Capi. Jugadorazo. Man. Salió de Carmelita. Exacto. Sí, terminó de Carmelita, donde no teníamos. Bueno, y está así. Estoy aprendiendo aquí, papi. Sí. Estoy empapando de todo. Hay Carmelita que se trabaja con muchas limitaciones. Sí. Es un equipo pequeño. Usted llega y hay un balde grande y le dice, bueno, para bañarse son 2 tazas para mojarse y 3 para jugarse. Entonces, chaval, la cuarta de ahí, puta. Usted sabe que cuando... Y cero frutas, cero todo, man. Yo tengo una anécdota que vamos ahí en cuarto lugar en ese torneo. Sí, imagínese, man. Yo metí 18 goles, venden a Froilán al Ajax, y hoy necesitamos un sustituto en la liga, y gracias a Dios. Ahí donde llamaron a usted. Llego a mi querida Liga Deportiva de la Jolense. A mi querida, así, ¿Eso es su equipo? Sí, claro. Jugó en Heredia y jugó en Cartago también. Sí, Heredia, Cartago también. Solo me faltó esa pizza de los grandes, pero la liga llegué y... Muchachos, una sencillez, una humildad, te reciben con los brazos abiertos, a veces el doble entrenamiento, y seguro usted tenía plata para volver a Chepe, y no, nada. Entonces el Chunchi decía, bueno, ¿cuántos son? Tal vez Wallace, yo, Carlos Castro, varios. Oiga los nombres. Vamos al mercado, y hablaba con un señor, nos sentábamos. Pero oiga los jugadores, o sea, es de Ground Zero. Oiga, los jugadores. ¿En qué años estaba, mae? 97. 7. Yo estoy... ¿La bala usted y quién más? No, era... Carlos López, David Diach, Carlos Castro, Alexander Castro, Christian Aguilar, y se me escapan por ahí 2 más que nos queda difícil. Claro. Hay gente que, ¿de dónde? Usted coge mientras llega Chepe y se come. Y volverse. No, y el descanso. Y eran aquellas pichacías durísimas, man. Antes la pretemporada eran... ¿Y quién era el entrenador? Manuel Gregorio, no, cuando llegué a la Liga Badú. Badú. Me tocó la época donde quedé un par de la sandía. Un par de campeonaticos, campeón ahí, gracias a Dios. Ajá. Después vino Manuel Gregorio Quesellán, que era ya un uruguayo. Ajá, man. Estricto. Estrictísimo. Terminó ese torneo y Dios me hable. Estricto como Pinto. No, igual. No diga Pinto, que todo el mundo se pero, siente. Pero, ¿sabes? Uruguayo. No, ¿sabe? Lo de Pinto a mí me llega, King. Mae, ¿qué disciplina? Fuck that. Bueno, mis respetos. Bueno. Saludos a Pinto. Hay una polémica ahí con los. Mae, es que como yo no veo tele ahora, entonces no estoy tan informado de lo que está pasando. Pero he visto, digamos, unos memes aquí y allá y la vara, mae. ¿Usted qué piensa de lo que está pasando en la Nunca, corte? Nunca estuvo bajo el mandato de Pinto. No, cuando yo me voy de la liga, llega José Jan, se va para creo que River Plate. Ajá. Tiene un contrato buenísimo por haber quedado campeón con la liga y también. Y llega Fariña. Ajá. Después de Fariña llega Pinto. Entonces yo, cuando llegué, ahí entró el viejo y un manazo me pegó. Y dice, ¡vamos a ser goleador! ¡Vamos a hacer fútbol! ¡Indus para hacer cosas! Yo no hablaba portugués, como ahora. Y yo tampoco se le entiende. Tampoco se le entendía, man. Mae, ¿usted jugó en la CL entonces o no? Sí, claro. ¿Fue a algún mundial? No, me tocó. ¿Olimpiada? Tuve a punto de ir a la Olimpiada. Los mundiales tuve un pequeño problema. ¿Pensión? No. Saludos a Drummond. No firmó la... Aquí es donde yo me tiro para arriba, muchachos. Dígame. Mundial del 2002. Ajá. Ese era Japón. Corea-Japón era. De Japón. Yo estaba jugando en Brasil, campeón. Ajá. Segunda división, metiendo 22 goles. Bien, donde Brasil es campeón del mundo. Bam. Les toca jugar Brasil, Costa Rica, que le hacemos aquel partido de 5-3, man. Uh-huh. Tenía toda la prensa en el apartamento, man. No me dejaron ni dormir. Y por lo bien que anduve. Eso porque fue apenas llegué, los más ya primero te vuelven a ver, ¿ah? Los brasileños llegan y yo venía de Europa. Sí, el Adriano Tico, decían. No. ¿Usted venía de Europa de dónde? En todo lado, en Grecia, bueno, me tocó jugar 4 años en Grecia. Ustedes conocen a Artemis. Grecia fue claro. Primero. Y cuando... En el 99 fue eso, más o menos. 99, 2000, 2001. ¿Y de ahí vengo y me voy para Brasil. Claro.
Y cuando llega uno de los más brasileños, dicen, bueno, ¿sabes? Para ver, un tico aquí, ¿verdad? Viene de Grecia, ¿verdad? Ah, un tico. Viene de Europa. Viene de Europa. ¿Qué? Pero. Eso no es normal, ¿verdad? No, ¿qué, ¿cuál tico eso, llega? Eso no es normal. Pero a mí me ayuda mucho que el biotipo ¿cuántos mío. ¿Cuántos ticos han ido a Brasil a jugar en la Liga de ellos? Cinco. En equipos no muy notables. Incluyendo usted. Y el único campeón en Brasil es. Eli. Papi. porque yo, hay muchos más que tiran para arriba con otras, ¿sabe? Es que usted puede ser campeón en Paso Ancho, hermano, pero ser campeón en Brasil cuando Brasil es penta en el mismo año, ajá, más es un nivel, otra vara, más sí. Y yo llegué y los más lo volvían a ver a uno y así me volvían a ver de los pies y vamos a ver si este, y yo ya hablaba portugués porque estuve 3 años con un brasileño, de que entonces los más empezaron a decir, qué costa jiqueño, ven haciendo sacanache, vale, él no choca poja una. Oiga. Y yo entendiéndolos, ay, estos hijos de puta, eso está, lo está y la roca y Saiyajin, ay, hijo de puta. Bueno, en la primera bola de vida el colectivo le pegó un reventón, man. Engancho y le pego zurdazo al ángulo y demás. A la puta, él es buen jugador. Ay, hijo de puta. En la otra le engancho, bicicleta, zapatazo. El portero hizo así, le silbó por la oreja, man. Y ya. Y usted, ajá, hijo de puta. Israel León 13 por pista, caripicha. Y en Brasil se usa, man, que el entrenamiento llegan, se hacen siempre a las 4 de la tarde para bajar el sol. Ajá. Y la gente, man, trabaja llega. A las 5 de la mañana y a las 3 termina para ir a ver el entrenamiento de su equipo, man. Yo jugué en Fortaleza. Es el estado donde le ganamos a Inglaterra y a Italia. Ajá. Castelón. Ahí ganamos un clásico. 60 mil almas. Bueno, creo que ahí está en redes sociales. 60 mil almas con un centro. Para mí uno de los goles, man, increíble. Yo salto y yo me voy a desbalancear porque la cabeza del central me queda en la ingle. Y donde yo cabeceo, hago la mímica para caer bien y la bola sube y entra en el ángulo. 60 mil almas, hermanos, es imposible. Lindo, el sentimiento. No, y fui al supermercado al día siguiente con era mi esposa y mis hijas, y llegué y el gerente me vio. En Brasil hay dos religiones, el cristianismo, el judaísmo, y todo esto van en una. Ajá, y fútbol. Sí. Madre, era increíble lo que el aprecio. Madre, ya dicen que nadie es profeta en su tierra. Madre, yo veía una admiración y hasta te cantan. Madre, dale. El gerente, yo llevaba el carrito más o menos y me dice, oh, mi hermano, oh, David, ven para acá, Diachi, no pega todo lo que quiere. Y yo, y sé, voy ahí. Vean, mis hijas llevaba 14 carritos. Mis hijas cogieron unas muñecas. Hay algunas muñequillas así, digo, coja la grande. Paquete así, 8 chuletas, me llevaba el de 15. No, el carro lo llevaba repleto, y digo, si hay que pagar algo, no importa. Ah, entonces, y llegué y la gente dice, no, firmó, todo bien, David, me acompañó a montar las cosas al taxi, ¿no? No sé, o sea, son pequeñas victorias que uno dice, pucha, mira. No, claro, y sí, mucha claro. Gente, bueno, muchos ticos no saben de eso, en realidad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y sin hablar de los carnavales, caballeros. No, de los carnavales. Bueno, sí, no, ahí, dice que usted en Río, yo ya que iba Río le pasaron unos chiles feos en carnavales. Yo ya le iba a decir. De que, mae, ¿cómo es la vibra allá en Brasil, mo? ¿Cómo es todo el...? Mae, yo toda la vida he querido ir al... ¿Brasil? Esa vibra. Al carnaval de Brasil. Con la música, con la música. El día del perro hacen carnaval. El día del gato hacen fiesta. El día del hola hacen... Mae, es un país fiestero. Son más fiesteros que los ticos, entonces. 10 veces, mae. Brasileño. Hay que ir, gordos. Mae, yo decía, ¿cómo hacen esos maes bailando ese ritmo? Taca, 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 hasta las 3, 4. El baile funk. No, hombre, baile funk y toda esa pagode, samba. Samba. Fojó, que el ritmo brasileño. No, no. La música brasileña es espectacular. A mí me encanta mucho el pagode. Hay grupos espectaculares, los cuales, un ejemplo, Neymar baja a Brasil y contrata a grupos de revelación, grupos de envolvencia, grupos que los más llegan con el instrumento aquí, ¿eh? Y aquí empiezan. Y guitarra, ping, 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 hasta con las palmas, más. Oiga, lo tiene. No, hombre, en camerino, usted llegaba a calentar y yo, ¿qué es esto? Y 4 más haciendo. Y uno me da con guitarra. O sea, es vibra, oh, vibra, es vibra, vibra. Energía al mil. Qué yo, buena yo, nota. Yo medio loco y llego a un país de locos. Qué encajé, rico, encajé, man. Sí. Sí, entonces. No, y tiene no, el color, no, y tiene el color y no, para y no, la vara no, también. Sí. No, me pasó, chicos, que estoy. Antes de los carnavales, se hace un pre-carnaval. Pre-carnaval. Y aquí cualquier madre que llegue hablando portugués o argentino, la güila es, ay, ¿verdad? Uno está hablando con una güila y yo como, ay, que sí, mira, y la güila es, ay. Que se ama, o con otro idioma, cualquiera. Sí.
Entonces yo estoy ahí, ma, y yo ya digo, ah, estas brasileñas, y ya yo quiero ligar, ¿entiendes? Un barcito con unos amigos, y ya yo, boa noite, beleza, você está gustoso. Entonces, bueno, pa, empiezo a hablar, y ni me da pelota, ma. Entonces ya yo le dejé de ver, y este hijo de puta, jugando de viva, ma, que me cago en la puta, fea, esta brasileña. Ay, ya cuando me llegan, hablan español, ay, ay, y fue así, de la Costa Rica. Y el ma, ¿qué shaika? Me llevé, oiga, sí, una vez, y me llevé cuatro al hombro, y el guarda estaba diciéndome que volviera una. Tonto. No, la pasamos muy bien, man. Sí cambia, sí cambia. El idioma te mata, man. Sí, pero claro, mae, los culos sí es cuente. Real allá. Sí hay buena... No hay culo falso, sí hay culo falso. La mayoría son... En normal. Esos años, ¿cómo estaba la... Muchachos, la Brasil, ronda? Bueno, ahora son 240. ¿Millones? En el 90 eran 200... perdón, en 2002, 200 millones. Sin contar el sueño americano que tienen los centroamericanos de ir a Estados Unidos... Es el mismo que tienen los bolivianos, ajá, los peruanos, para los paraguayos, Brasil, Brasil. Eso es el Suramérica, entonces, el Estados Unidos de Suramérica. Exacto. El sueño suramericano. Entonces, 200 millones de brasileños y como 40 entre todos. Madre, por eso esos más viven con su propia música. Ahí, ¿no? Porque hay suficiente. Conozco gente 20, para que... no, por lo menos 30 cantantes brasileños que nadie los conoce, y en Brasil uno pone un concierto, claro, y estrellas. Estrellas. Ay, sí, 60,000 personas ahí cantando la vara. Sí, yo he visto las varas, mae. Sí, ¿no? Ah, bueno, ¿y en qué estábamos? No sé. El carnaval de Brasil. Ah, bueno. Ah, no, no, vea, parece fácil. Mira, a mí me costó, mae. Vea, vea. No, vea la foto que me están enviando. Bueno, hágalo ocho veces. Haga esa vara ocho veces, pero cerquita, para ampliar eso para una pista. Ahí. Es que tiene que pegar como las palmas. Es que es el doble. No, no, ya estoy. Y he probado. Tengo ukulele en la casa que me encantó mucho. Y lo traveseo. Ya tengo como 4 años y ya. Todos mis amigos que llegan, ya le agarré el ritmo bien y a puro oído, ya lo toco. Ah, usted es de los maes cuando llega la gente al chante, usted mira. Sí, sí, claro, una vez. Y pongo, le pongo la música brasileña y le digo, ma, escuchen esto. Y ahí ya ting, ma, ting, ting, es que, ¿sabe qué? El groove de lo brasileño, ma, es que es para moverse, ma. No se puede quedarse quieto escuchando esa hora. Hay que moverse, mo. Pero cuéntenos su primer carnaval allá, mae, porque dicen que hay chistes. No, es que no puedo, muchachos, a contar muchas cosas. Hay cosas que no se pueden. Vea, bueno, ahora que apaga las cámaras, cuéntemelas de verdad. Pero las que no puede... Aquí, eso. Cuéntenos las que puede contar aquí. Bueno, hablando de las mujeres, que estamos hablando de 200 millones, ¿no? Entonces, en Brasilia, mae, que es una ciudad espectacular, mae. ¿Qué es el capital? Mucha gente cree que el capital... Es Río. No, Brasilia. Brasilia. No, Brasilia es el capital de Brasil. Tiene los mejores 60 hospitales de 40 pisos para cirugías plásticas y todo mundo, los artistas del mundo, van a operarse a Brasil. Ah, ¿ves? La gente entonces, que cuando Colombia. Viene el carnaval y usted ve esos cuerpos espectaculares, son oye, mujeres. Rupert, cuando quiere meterse culo y la vara, es el chante. Hombre, culón, corto de cañón, recuerden eso. Sí, entonces, ma, cuando llega el carnaval y uno ve esos cuerpos, son estoy gente que... Estoy viendo el ma de Roosevelt United. Ah, Brasil es el chante, entonces. Ma, entonces hay mucho culo falso en Brasil, ¿no? No, hombre, ma, son viejas que... Ma, porque había chavar. Una hembra que ganó el culo del año, ma. Yo vi esa, el culo más grande del año, una hora así. Es espectacular. Y cuando pasa el carnaval, un ejemplo, van cada comparsa, pam, y uno como jugador es invitado. Porque el empresario que me lleva... Está en la fresada. Yo estaba aquí arriba, ma, yendo, y donde pasa, ma. Y la última comparsa, ma. Son los mejores cuerpos de Brasil, ma. Se pica. Cada mujer se pica. Esa que tiene unos pechotes y un botoncito. No le tenga miedo, puede que no sean mujeres. Aquí, no. mujeres. Ma, hay un changolito aquí, ma, con plumas y esas varas. Entonces vienen siempre las últimas comparsas con las mejores 10 mujeres al frente, man. Y es espectacular. Yo quiero ir. Imagínese usted que yo desde arriba. Yo quiero ir. Le ofrecí. Por favor. Yo desde donde estaba le ofrecí matrimonio a 10. Pero con el nombre anillo, de Toledo. Con anillo y todo. Sí, rica. Te quiero. Y mira todo lo que le necesitaba. ¿Cómo usted me caso, rica? Pero bajo el nombre de Rupert. Mae, pero sabes, pero nos brincamos Grecia, mae. ¿Cómo llega Grecia, mae? Mm-hmm.
Bueno, Europe. Muy agradecido con el finado también, don Antonio Moyano Reina. Un grande, man. Un grande en el país. Multicampeón con Heredia, multicampeón con muchos jugadores. Heredia, el mejor equipo del país. Sí, ahí estuve por ahí, ahí también metí a las chilenitas y se le quiere mucho a los heredianos. Y grandes amigos, personas especiales también. Me trataron. Lo bonito de uno es cuando uno llega a un lugar y deja algo bonito. Ajá. Yo entro a Heredia en este momento, me siento con Jafet, hablo con la miscelánea. No sé, cuando uno es gente en todo lado cabe. Claro. Entonces bien. Me llama Moyano. Usted me dijo, se lleva con todo el mundo, que yo sepa. Gracias a Dios, no tengo enemigos. Bueno, solo una gorda asquerosa que. ¡Nos matamos! ¡Nos matamos de penca a penca! Y me llamó un día y me dice: ¿qué hacemos con los trillizos? Damn. Entonces ya sabemos que este mae toma mero macho y la miel, papá. Vital Honix. La miel está a la venta. Para la gente que está preguntando, por favor, no me pregunten a mí. Mándele un mensaje directamente a Rupert o a Toledo. No, Rupert. Pues tranquilo, entonces. Sí, a Toledo no. Directamente a Rupert, porque yo no tengo nada. Yo tengo miel. Ya. ¿Qué, muchachos? ¿Conoce de la miel, Mo? Bueno, pues háblenos de Grecia. No, él no sabe. No, de la miel. Si además está hablando de trillizos y un poco de chamacos. Que no ocupa miel, weón. ¿No ocupa las varas? No. Ya está. Ya. Guaro. You ready? Ah, más. Un poquito ahí, un poquito. No, papi. Ma, pero ¿usted lo ha probado? No, no he probado. Bueno, ahora se lleva esta botella para que sepan. La gente tiene que saber. Sí, pero... Este whisky es toa. Buen precio. Rack 9. Rack 9 y también en la Chola lo están vendiendo. Uh-huh. Ah, sí, chicos. Me llama... Oye, mae, no me gusta que me digan chicos, mae. Mae, sí, eso es algo de canal. Oiga, 7, chicos, poco yampones. Poco yampones. Oiga, vea, malparidos. Dígale, miel. Chicos. Miel. Mae, páseme hielo ahí, porfa. Y wiki. Ahí está el whisky, mae. Pues eso me lo voy a terminar para no se lo va a llevar. Pero qué manera, es que ustedes los tienen, papi. Aquí no. Esto está, mae. Me extraña. ¡Está lava! Triple hat. Ah, no, pero eso es normal. Me acaban de mandar un mensaje por ahí que decían que alguien los bofeteaba a usted con cadenas cuando se portaba mal. Damn. Yo no sé. Eso es una pausa pero, ahí. Pero eso es normal. Pásame el whisky. A mí me han bofeteado rajao, pie. ¿Quién? ¿Cómo? Pásame el whisky ahí. ¿Quién? ¿Mi mamá? Sí. No sé, solo me dijeron que a ese malo picha se dan con cadenas, yo. Y, ah, ¿what? Sí, mi mamá, man. ¿En Chile? Mi mamá era hijo de pucha, man. Bueno, ahí sí, la bofeteada. Vea, por eso pásame el whisky, por favor. Mi mamá me levantaba así. Tome, destape este, weón. Sí, no, el mío, ¿sí? Man. El mío. No, hombre. Gracias, David. No, hombre, ya no, man. Bueno, un abrazo, muchachos. No, sí, mami era... Ya, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir al mercado. No, mami era la que, por la razón que él no se metió en vicios, por sí, la razón que él no está en la cárcel... Es por eso. Sí, claro. Entonces, a sus chamacos que juegan de vivos hay que bofetearlos. Pero, ¿sabes? Entonces es cosa de familia, porque también su hermana lo defendió una vez en el pueblo, mae. Yo sí veo sus programas, mae. Mae, Ras. No, aunque él no ve los gordos, pero al ver sí me extraña. Ay, mi Dios. Mae, Mop, es normal. En el tiempo de antes se educaba. Ah, se portó mal. Biribap. ¿Es cierto que su hermana lo defendió en el pueblo? Sí, claro. Vea, usted saca un balance. ¿Su hermana te defendió en el pueblo? ¿En qué sentido? Explíqueme eso. No, como siempre, que se dan broncas y todo. Mi hermana es... Bueno, usted conoce que mi hermano es Kid Manazos. Mi hermana es una salla. ¿Su hermana o hermano? Los dos. Usted es el suave, entonces. A Cholo. A su hermana no. A Cholo. Diana. Cholo, Diana. Pero yo no conozco a Diana. Sí, y yo, pero usted es el suave, entonces. No sé, por algo fui nombrado Super Saiyajin. Yo conocí a su hermano con usted en la sabana. Exacto. Ah, bueno, Cholito, exacto. Cholo. No, suave, no. Más bien, yo me he calmado mucho porque el básquet te pone agresivo, mae. Y usted sabe lo que es que llegue Banana, mae, chocar con él. Y usted le gana y quiere entrar más fuerte, mae. Entonces ya, como tenemos la fuerza aérea, Dino, Yellowman, Ninja Man, Fresa. Chava. Y Chava era... Fabio. El que iba a hacer las compras y... ¡Ah!
Chava era el grupo de nosotros. Ahí, madre, no, por lo menos, yo me acuerdo en la sabana, madre, sí. Voy a decir algo, este madre juega básquet en puta, madre. Sí, sí, las sí, pocas sí. veces que la gente me ha visto jugando básquet, madre, sí he tenido la sí, sí, es un atleta, es un atleta. Sí, sí, no pudo con Toledo, se sabe, pero todo bien. No ha jugado contra Chope, ¿no? En básquet, ¿no? No. Yo sí, madre. Chope se para en básquet. Es suave, suave, ¿verdad? Es muy suave. ¿Y a los pichazos? Una vez Madre, no sé, nunca lo tuve que profetear. Madre, no, Rupert siempre menciona los pichazos. Madre, Chope, madre. Me encantaría traer a Chope aquí, cuando se ponerlo aquí a hablar y este madre va a decir, ay, Chope, mi amor, ¿cómo no, estás? No, va a estar así con el panal, va a estar con el... Yo respeto. No, yo respeto a ese madre. Respeto a ese madre. Chope, cuando lo bofeteó el panameño, era porque él no quería pichasear a nadie por las cámaras. Porque Chope no es pura mierda y yo sé que no. Y usted sabe que no. Oiga, le voy a contar. Chope que una libre. Vez estamos con la selección. Estamos con la selección. Estamos con la selección en Cuba. Bueno, Cuba. Sí, en Cuba. Y estamos haciendo unos partidos y Chope tenía que estudiar. Y yo no sé, estamos al cuarto a vacilar y él va de una fuerza. Él agarró y agarró la carrera de él. Y él agarró a alguien de una camisa y no me acuerdo a quién lo sacó. Y dijo, muchachos, voy a estudiar. Y madre, era un fuerzón. Ajá. O sea, como te digo, Chope no quiso hacer algo. Pero Chope sí, es muy fuerte. Claro. O sea, para que sepa, todo el mundo habla mal de Chope. Hubiera pichas ya vos de Panamá. Realmente, man. Si Chope. Como dice. Si no hubiera cámaras ese día. Dios guarde. Madre, Chope hubiera agarrado a ese mal y hubiera revolcado de mil pedazos. Es más, no sé. Para que quede. Big up fucking Chope. Big him up. Para que quede. Falla. Para que quede un poquito más claro, Alexis Lalas mide 1.97 y ajá. Siempre sufrió con Chope. Ajá, qué buena señora. Y un más físicamente más grueso, pero Chope tenía fuerza. Además, venía puro coco. Claro. Madre, yo respeto a Chope, digo Chope. Claro, sí. Pero se vio mal. ¿Y qué? No, es que se vio mal. El mae tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, porque si Chope agarró al mae a pichazos, un pronto a 8. Ese enano iba a demandar a Chope. Mae, al final Chope fue al DR. O sea, eso es lo que hubiera pasado, güey. Pero Rupert. Chope es de Monimal, pichasealo y después vemos qué. Porque el igual. Mejor, el mejor. Porque igual va a ser la misma bronca casi, güey. Entonces mejor. Pero al final le cuentas, ¿dónde está ese panameño? ¿Dónde está Chope? Talk to me. No, yo no sé dónde está Chope. Chope está en Pérez León. Chope está trabajando Pérez todavía. ¿Y ese panameño? Chope está trabajando porque ese quiere, no porque tiene que trabajar. El hijo de Pedro Navajas. Ah, qué vergüenza. No sé, es que hay algo importante que. ¿Sabe quién es ese mago? ¿Quién es? No sé quién es. Él era un enanillo, ¿ah? ¿Eh? Era un enano. Sí, enanillo hachú, como los panas son. Los panas son hachús. Panameños son hachús. Sí, claro. ¡Ay, a la verga! ¿Qué pasa? ¡Qué chucha, weón! ¡Chucha! ¡Siete idiomas! ¡Habla panameño también! Sí, sí, sí. Son términos ofensivos, güey. Un saludo para los panameños que siempre están tirando los gordos. ¡Bam, Nicaragua también! Lástima que el enano bofeteó a Chope, pero no lo bofeteó porque pudo. Solo porque Chope no quiso sacarle hacha, eso es. Vieras que a veces, en reunión de amigos... Comentamos y que cuánta facilidad tienen ahora los chamacos de ahora, que tienen las redes sociales. Medio hacen dos jugadas buenas y todo lo graban y todo, ¿entiendes? Ya. Pero antes papi, antes no había redes sociales. No, usted tenía antes, que ser bueno. Usted te ocupaba una cámara en sí para grabar, porque hemos visto que la gente ahí, cuando están reclutando, es así la palabra, ¿verdad? Reclutando. Recruiting. Que ahí tiene más, tiene video de la vara o de partidos y esa vara más. Y ahora con el celular uno puede hacer algo ahí, tú ahí, algo para armar algo eso, rapidito eso, para eso, la vara. Perdón, eso salió del 2005, 2006. Los que tenían plata. Los que tenían plata, exactamente. 2008 es cuando todo el mundo bueno. El celular. Entonces, imagínese cuánto le debemos a Chope que nos dio a conocer en el mundo donde no existía nadie. ¡Bam! 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 ¡Inglaterra, my world! Otro ejemplo, que la gente no se acuerda. Para eso es etapa. Goleador de la Premier King. Bueno. Austin Berry jugó en Frankfurt. Callazo jugó en el Stuttgart. No había redes sociales. Eran buenos. ¡Bam! Hernán, ¿cuánto salió antes? No, pero Hernán, hay una situación con Hernán. Cuando vino aquí, no habló de que el maestro firmó en Italia y nunca jugó, porque al final se devolvió, nunca fue a Italia, pero sí firmó en un equipo de Italia. Es que claro. Quería espagueti nada más. No, pero es que él jugó en varios equipos. Sí, ¿no? Claro. En el Foggia, jugó en con Pachuca. Muchachos, ustedes entran a Pachuca.
y es una universidad, es como la sabana. Y claro. Dentro, madre, por donde están todos los ídolos, hay una foto. Ahí está la foto del profe. 12 metros, andan parados así. Claro, güey. Solo. Fue bicampeón con el equipo y ascendió dos veces. Sí. Hay México que hay nivel. Madre, al final eso de cuentas. Se respeta, y lo, no hay redes sociales. Lo hemos hablado mucho, madre. Lo hemos hablado mucho. A nivel de fútbol, desearíamos que sea a nivel de música. Pero a nivel de fútbol hay muchos ticos que han hecho la vara en el mundo. No, pero es que como hablamos de la vara, ¿qué es la diferencia entre eso, verdad? Que en el fútbol en Italia 90, si no me equivoco, eso fue el ¡pah! Ajá. Que abrió la puerta para Costa Rica, bueno, para el mundo en fútbol. Alejandro Moreno. Sí, eso más jugaron en Barcelona. Alejandro Moreno jugó en el Barcelona. Barcelona. El Estadio Cartago, ¿cómo se llama? Fello Mesa. Fue un ídolo en Argentina. Ajá. Campeón con River. Ajá. Campeón con Independiente. La rompió. Uh-huh. Un ídolo. Y creo que bueno, Colombia con Millonarios. Yo defiendo a mi Guti Monge en De Zampa también. También, otro gran jugador. Pero sí, de lo que estaba hablando ahí, que ya el fútbol tuvo su así, el boss en el 90, ¿verdad? Ajá. Con el Mundial 90. Internacionalmente. El boss. Pero en la música todavía eso no está hecho todavía. Por eso está costando mucho más para sí, que la gente porque en la música afuera. En la música México tiene sus artistas internacionales. Sí, claro. Nicaragua tiene sus artistas internacionales. Panamá, Costa Rica. Lo que pasa es que aquí lo hemos hablado. Estamos trabajando. Muchos sectores. Aquí hay nivel. Sí. Tengo grandes amigos, gente que sabe mucho de música y todo, pero el apoyo a la música costarricense no es el que debería ser. Ha cambiado mucho en los últimos 20 años, eso sí le puedo decir. Sí, pero igual. Sí, porque igual. Vino la bomba del chiquichiqui y todo eso, y todos hacían videos y todo bien, y un pronto a otro. No, pero tiene que entender, usted para hacer, lo dije antes en otro podcast de nosotros, para ser un artista no es copiar, es crear. Sí, es original. Y muchos los grupos. Sí, la banda bandas de Chiqui Chiqui copian las canciones otras canciones. No son canciones de ellos. Exacto, son covers. Usted sí tiene que estar creando para ustedes poner una estampa a algún lado. Y si usted no está creando para hacer esa estampa, entonces va a ser un seguidor. Y la idea aquí en Costa Rica somos creadores. Sí, mostrar un cambio diferente. Hay que ser creador, no seguidor. Entonces, por favor, todo el mundo que está cantando, sea originales, dele para adelante, yeah, porque man. Ocupamos más artistas, más futbolistas, más todo. Uh-huh. Y yo pienso que la base de todo, el fútbol le ayuda a uno a mejorar en muchas cosas y abrirse la mente. Mentalmente. Sí, claro, y esto es de perseverar y perseverar y poner y perseverar y perseverar. Es. Pero yo creo que es todo persevera. En la vida, mae. Todo por eso, en la vida. El fútbol me enseñó que. Ah, ok, esa. ¿Cómo hacerlo? Lo que me costó y lo que yo logré. Fue perseverancia y disciplina. Y en cualquier rama. Se trabajo, ocupa lo mismo. Lo ahora, mismo. Una pregunta. Constancia. Ah, puedo decir una cosa. Uh-huh. Diga vos. Tengo que darle la mano a este man. Diga ¿sabe vos. Por qué? Aparte de que sos compa y todo. Habla súper bien. No hemos tenido una pausa. En realidad, sí. En casi una hora, weón. Sí, weón. Puta, man. Ya me acostumbré. El primer. Te demás, weón. Es un récord de los gordos. O tal vez muy loco, no me di cuenta. No, pero no, es que. Es que me estoy limitando, chicos. Mira, yo. Chicos. Hice. Vale, si sigue diciendo chicos, lo va a pausar, man. Somos hombres aquí. Sí, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo pero, no? Si no, abrieron la madre. Usted quiere tomar eso. Usted quiere probar eso. Aquí, a las 10 que llegue el programa, bueno. Sí, claro, güey. Este whisky riquísimo. Bueno, la chora y también el rat nuestro. Sí, estamos hablando que en menos de una hora mal agarrado como tres veces pausa, ¿verdad? Para volverlo a ver y dejarlo ahí. Eso estoy viendo cuánto lo están bajando, porque hay. ¿Cuánto falta el programa? Porque no, pero esa tequila es suya. Yo le digo algo, mae. Nosotros en la sabana, cuando jugábamos básquet, bueno, cuando yo jugaba y usted jugaba, no jugaba. Eran partidos rajados, mae. Ocho equipos fuertes. Mae, santo que este mae jugaba partido sábado. Y los domingos a las 7:06. A las 6 de la mañana en la sabana, yo llegaba engomado yo y este mae llegaba después de jugar un partido el sábado. De primera edición. También engomado, porque después del partido, como hacía goles, me la echaba ya uno a las 11 para ir a merenguear. Y nosotros llegábamos a jugar de 6 de la mañana hasta el mediodía y después íbamos a la Lico.
Esa es la mejor. En ese tiempo no existía la chola, pero hoy vamos a decir que íbamos a la chola a tomar la chola para comprar el guaro. Mae, qué buenos tiempos, hablemos de algunos nombres de esos jugadores. No, usted no sabía que este hijo de puta cuando ganaba, porque eran 8 equipos, o sea, eran 2 equipos jugando y mínimo 6 equipos afuera. Fuera. Sí. Si usted, y ahora los 12 equipos, perdía, si usted una perdía hora una hora, a veces 2. Mae, pero no era cancha entera, era media cancha. Media, no, pero era mop. Sí, yo me acuerdo. Esos 6 equipos, si usted perdía, fuertes, iba a mamar mínimo una hora y media, sí, mínimo. Sí, sí. Porque eran partidos fuertes. Sí, claro. Ey, este está haciendo cara como de que sí, nunca llegó ahí, güey. Este carepicha ganaba. No, Glenn no sabe lo que es eso. Pi, en esa época estaba pegado La Roca, The Rock. Sí. Dwayne, The Rock Johnson. Yo iba con usted, no se recuerda. Estaba pegado en lucha libre. Y este lucha casi libre, me agarré de pichazos y todo, güey. Así con el gole, manillo. Con el manillo. Carlos. Con Carlos. Estaba ese día. Put the Ross in the broadcast. Bueno, hey, no hablar de problemas. Es un equipo fuerte, ¿eh? Ajá, sí, no, claro, es que... Pipen y un machillo. ¡Pipen! Y un machillo, sí, bravo. Era. Ah, la gente que conoce las canchas de... Y el equipo de los paisas. Miguel, Pipen, sí. Tío, no. Vale. Había un mae que tiraba de tres, como si fuera saque banda, y las echaba todas. Vea, el enanillo era, ¿no? El enanillo, ¿verdad? Ya. Y Nicaragua, que tiraba así como si fuera saque banda. Bueno... Este hueputa ganaba porque sabía el equipo que él sacaba ya no le tocaba por lo menos hora y media. Entonces, mae ganaba. Hay que meterle huevos a la vara. Este hueputa hacía así, pa, todo el porte de La Roca, mae. Esa vara me quedó grabada. Ese mae decía, ta, subía la ceja aquí. Por aquí atrás, y el mae decía, can you smell what the rock is cooking? Y decía, ese hueputa. Gracias, mate, ta. Mae, qué carepita este mae. ¿Verdad? ¿Verdad que en los deportes, mae? Para hablar mierda, eso es algo que es uno parte, tiene que tener, ¿verdad? Es parte de. Hijo de pucha, es parte de. Cuando uno gana. Cuando usted gana. Ya mismo. Y yo le voy a decir algo. Pero los tiempos yo de ahora. Estamos hablando del mambo. Porque no. Ese es el mejor hablando. Sí, mambo está sí, solo. Sí, pero además nunca jugó básquet. Fuck that. No, sabe. Bueno, fútbol, básquet, carreras, lo que sea, no, man. ¿Sabe? El mambo tira de tres bravísimo, man. Me va a Sanfra, está jugando en Sanfra y jalaron ahora para con todo, llega Beto, llega todo, ¿no? Y juega muy bien. Yo me acuerdo una vez que Mambo jugaba con Liberia. Pero es suave, ¿eh? Él nada más de hace la guitarra. Él no, sí, es, sí, sí, sí. Él no es de contacto, no. No, nosotros somos de contacto. Él pausa, es... está bien. Esa es la primera pausa. Nosotros somos de contacto. Ah, no, lo voy a decir algo. Este mae, la primera vez que yo jugué básquet contra este mae, este mae brincaba y yo brincaba cuando él brincaba. Y pisaba. Y yo ya había caído al suelo, el hijo de puta, tú ya estabas arriba. No, ese mae parecía que iba a caminar. Ese mae tenía como resortes imaginarias, porque este playo pegaba un brinco y yo venía para arriba y para abajo. Ya se sabe la grasa, Hugo, para el suelo. Y este hijo de puta se mantenía ahí ya y después volvía a ver. Can you smell what the rack is cooking? Carepicha este, man. Hoy en día eso no pasa. Buenos partidos, man. Y físicamente creo que es el deporte, junto con el ciclismo, que lo mantiene uno excelente. Todo, sí. Quema grasa, hace cardio, hombros, rodillas, fortaleza. Por eso Toledo era un poco más flaco en ese tiempo. Sí, ya. Era súper flaco. Era muy delgado, fuerte, un poste agresivo. Y no le... Ahora estamos sí, hablando. Sí, pero el único que podía... O sea, suena un toque. Yo llegaba y era bronca entre yo y usted. El equipo ese más del equipo mío, porque si yo le ganaba, usted sabe que yo iba hora y media para topar, toda la vuelta, para toparme a ese más. Ya frío. Si él ganaba, hora y media para yo, maldito, mujer. Maldito, por eso iba a la Lico y me tomaba unos tapis. Y regresaba. Para regresar así. Sí, venía con un fuerzón, güey. Venía con los cólicos duros ahí. Sí, lo único ahora que puedo decir, aquí está Shaba, buena nota, Shaba. Saludos a Fabio. Un abrazo, un hermano, amigo de muchos años. Saludos a Fabio. Saludos a Shaba, que saludos más amigos a Beto. Tío Beto, mae. Beto loco. Lo que sí puedo decir es, Shaba no tiene estilo de nosotros. Pantera. Él está fuera de nuestra categoría de jugar básquet. Fabio, tough man. Ey, pero Beto loco. ¿Quiénes más había en esa época? Perdón. Nombres de más que iban a la sabana en esa época. Bueno, ¿se jugó con Junito? Me acuerdo cuando llegó Junito. ¿Junito? No, muchachos. Yo estaba joven, yo estaba empezando. Mae, yo estaba sentado viendo el partido. Ajá, porque en ese tiempo yo no... Era Junito marcado por Beto.
Sí. Beto no lo agarró, man. No, Johnito le hizo. Ta, 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 y sube. ¡Bum! ¡Bam! Madre, es la primera vez que vi en vivo un hundimiento dentro de un una mejilla. Pero, madre, normal. ¿Johnito qué? ¿1.85? Madre, no, por ahí, por ahí. ¿1.86? No era. Madre, más enano que yo. Ese madre encima de Beto. No, no, no. De mi tamaño. Ajá. Sí, ¿usted cuánto mide? 1.78. Pausa. No, no, no oye. Mae, mae. No, yo estaba okay. Sentado en las banquitas y yo me quedé viendo, mae, llegó Junito. Ok. Porque ese mae era una leyenda urbana. Okay. Creo que hizo, creo que. Era una leyenda urbana, creo que él fue uno de los que vino un visor exactamente a verlo a Estados Unidos y se lo llevó para una universidad. No sé qué pasó, pero vinieron exactamente. Pero, y ahora está ahí a Martínez. Ese mae brincaba, yo le puedo decir, él brincaba mínimo hasta el pecho el tamaño de él. Sí, claro. O sea, el mae brincaba. Cuando yo veía ese, yo decía, mae, ese mae está... Metro 10, metro 10. Él brincaba de su tamaño. Uh-huh. Y se la rajaba cualquier bicho. Pausa. Y yo creo que lo hacía al propósito. No puedo. Como el mae llegaba y decía, ah, este... El mae solo se la hundía, no. Pausa. Pausa. Se la hundía a personas grandes. Exactamente. Si usted analiza, los maes de casi 2 metros, pausa. Es una pausa. Tamaño. Pero es la verdad. Ya se autopausa. O sea, el mae llegaba con chuma de 2 metros. El mae hijo, el mae se lo hundía. Dos manos. ¡Bam! Y no la celebraba. Como sí, si no, fuera humilde, normal. Humilde. ¡Bam! Y mae va a hacer a check. Y yo, todo el lado de la cancha, todo el mundo estaba pegando brincos. Hay una, tengo una anécdota muy buena que. El mae se llamaba Baby Jordan. Baby Jordan. Sí, en no. Limón. Chepe era junito.com. Exacto. Man, me acuerdo una vez que había llegado un grupo de panameños. Uh-huh. Y estaba Ninja Man. ¿Se acuerda Ninja? Sí. Ninja era de la Fuerza Aérea, de Dino, yo. Fresa. Ok, no es Ninja Man el cantante para la gente. No. Era un morenito definido, marcado, 1.75 m, pero saltaba mucho y rápido, ágil. Y él jugaba con nosotros. Y me acuerdo. Llegaron unos panameños. Hablando de cuando uno tiene que ser respetuoso, porque a veces se dan cosas, madre, que en el básquet se dieron. Sí, sí. Vamos claro. A contarlas. Entonces, no, y en esa época. El negro era grande. Era más confrontación. Ah, sí. Llegaba un mae, pura guapi. Mierda. Sí, hueputa. Tome, se la tiro en la cara. Tome. Sí, así. Sí. Y tome, ahora yo la. En esa época era más confrontación de humillación. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. No. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿verdad? Para que la gente entienda lo que es básquetbol. Del 90, principios 2000 y el básquet de ahora, ma, es que no es la misma vara al Chile. Hoy en día te tiran una técnica por pegarle un grito, ma. No, o volverlo a ver así, usted muy así como... Usted se vuelve a ver y le dan una técnica. Si lo en medio en hacha, hoy en técnica. Día. Yo me imagino. Back in the day, ustedes están sacando más pegaban gritos. Los divertidos de los deportes, ma, porque hablar mierda y gritar, ma, eso es parte de la vara. Sí. Yo me imagino cómo se jugará en el Bronx. Mae. En Harlem. En The Ruckus. Rough, mae. Tiene que Ruckus. Eso era la inyección. Ah, sí, es que en ese tiempo usted no podía permitir que alguien te basureaba. Sí, eso es falta de respeto. Y eso era parte de la vara. La vara del básquet. Y ahí entra el orgullo porque usted dice, bueno, Russ, bueno, voy a ganar 2. Y viene este equipo, qué madre. Tengo que ponerlo porque, hijo de puta, ya está el 8, mae. Mae, es que ahora le dan medalla a la gente que pierde también, mae. No. Los chamacos, ¿verdad? Yo no sé si los grandes lo importante también. Es participar. Exacto. No. Yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy porque de acuerdo con si eso. Es algo, si le dicen, mae, usted puede ganar X, es lo que sea, porque no es. Es eso que dice que mae, esto me lo gané, porque en ese momento yo fui el mejor. ¿Me entiendes? Tal vez mañana no. Vea, David viendo la bala de que me está tomando la botella. Tranquilo, tenemos una caja ya, tranquilo, no se preocupe, mae. Gracias, Ragnué. Gracias, La Chola. Y mucho tiene que ver con la crianza de nosotros. Sí. Sí. La práctica hacia el maestro. Nosotros salíamos de la escuela. Y a jugar bola. A jugar bola. Y lo que daban los chates, ya ahora sí, de 2 a 6. Mae, no me en la calle, sí, me y venga. Se engancha, amaga y le pega y viene. Ajá. Lo que un chiquillo hace solo los sábados ahora. Usted no puede dejar a su hijo ahora salir a jugar al parque solo. No. Back in the day, nosotros sí, claro. Ni teníamos para ir a comprar una pitufa, weón. Back in the day, buscábamos el tubo de algún exacto. Vecino. Y aquí. Esa cola y salían unos bolis. Y usted los estiró. Y los estiró. Pausa. Pausa. Y los estiró. Pausa. Pausa y medio. Pero esos hijueputas. Sí, man, ¿se acuerda? Era lo mejor, weón. Pausa. Era como 5 colones esos. Sí, 5 colones. ¿Verdad? Me gustaban los amarillos, los chinos, pausa. Oh,
Se han visto casos. Pero sí, ma, eran otros tiempos, mo. No, y la práctica. Ahora la los chamacos son los Gatorade. No, no, ¿a qué voy? A que aparte que uno tenía práctica, igual los que me jengueaban básquet, igual los que el atletismo, igual en todo. Ahora todo eso se ha cerrado y las redes sociales vinieron a meter en un mundo diferente al atleta. Ya el atleta quiere jugar en el teléfono, quiere ver algo, ya no, hay que trabajar a las 4 de la mañana. ¿Qué? No, los más. Los más están jugando aquí y no en vivo. Están sobre la vara, ¿me entiendes? Entonces, nuestra disciplina. Nos criamos con chinas. ¿Cuál plata para después del partido que se coma algo? Son toque. ¿Cuál nada? Son toque. Había mucha dependencia. ¿Se acuerdan el tiempo antes cuando caían el grupo de chinos o coreanos que llegaban a las canchas? Todos eran francotiradores. ¿Remember that? Siempre, en todas las canchas siempre caía un grupo de orientales, porque no puedo decir que son chinos. En la sabana, en la noche, asiáticos. Esos más llegaban y todos eran unos cracks. Buenísimos. Todos. No, ya ellos, bueno, no sé, en la comunidad china allá en Limón, también hay un edificio donde ellos juegan adentro. Me invitaron varias veces, creo que de la escuela para acá, de la Musmani. Por ahí hay un edificio que usted adentro, una puerta normal. Cancha de madera, piso de madera. Niñas. Sí, va, lindísimo. Claro, entonces, muchos de nosotros nos criamos con hambre. ¿Con cuál pases, madre? Cuando yo tenía partido aquí. Caminando, vamos aquí caminando. En Guadalupe, en el Collella, tenía partido y yo era León, trote, ta, llegue, sé que es el sudor y siéntese ahí chiquitito y rinda después en el partido. Ah. Y termine y vaya caminando para abajo y apiando mangos de donde sea y más bien si uno ha peleado una choza, o sea, negro, hijo puta, no me peleé de la casa. Y uno póngale, man. O sea, y ahora. Guayabas ya, con gusanos. Guayabas con gusanos. Yo me comía esos gusanos, me los tiraba para arriba. Los paraba de pecho. Era proteína gratis. Los paraba de pecho y le pegaba 3 dedos, man. Ahora, man, ahora que me tocó ayudarle a Barrio México, que Barrio México descendió en el 2018 al INAFA. Entonces, llegó un entrenador amigo mío y me dice, man, ayúdame. Este equipo tiene que llegar a segunda, que ahora está el mejor equipo de segunda, liderando todo. Digo, bueno, con mucho gusto, pero eso sí, si usted me deja trabajar de media hacia adelante, déjeme lo ofensivo, córner, tiro libre, bola muerta, y usted la parte de atrás, que él no era muy... ¿Quién está acá? Él no es conocido, él es amigo del presidente de Aeroméxico y trabaja aquí en La Guardia, maneja todo lo que es el plan deportivo de La Guardia, complejo, y él tiene licencia A. Entonces, cuando llegó, no le dirigí un partido. Me dice, David, me acompañé. Le digo, vamos. Y en un año de 120 equipos, quedamos campeones. Ajá. Y viene aquel. 20, madre. El INAFA es lo más horrible, man. Sí. De Limón salen como 38 equipos. De San José, un montón. De y se van eliminando. O sea, para mí, muy meritorio, man. Ese es un torneo, man. Y eso fútbol muy duro, man. Y durísimo, man. Y viajes horribles. O sea, es más duro que pro. Sí, claro. Sí, claro, por las condiciones. Y las condiciones, digamos. A veces. A mí, bueno, las 5 llaves para ser campeones nos tocó ir a Coajiniquil. Usted llega y dice, Liberia, 5 kilómetros. De Liberia, 58 kilómetros y métase 30. Hacia la cruz y después a la izquierda. Y, okay. Madre, larguísimo. Después nos tocó Upala. Después nos tocó Corredores 2 veces. Man. Y después cerramos con Punta Arenas. O sea, sin dinero. ¿Y cómo haces usted para ir a Corredores? Uh-huh. Son 12 horas, hermano. Tiene que poner un buen bus. Upala está allá arriba. Usted no tiene una bucetilla así, y después de 12 horas sale. Uh-huh. Entonces, todo va en el trabajo físico, en la parte técnico, táctico, y lo mental para mí es todo. Entonces, yo ahí en ese torneo observaba chiquillos, ya no como uno. Ya yo volví a ver así, todos con tenis Nike. Todos y los tacos más bravos. Sí, el reloj más bravo. El celular más bravo. El chaine y cadenita de oro. Y dije, mira, no ha jugado en ningún lado, Dios mío. Cuando ya, eso lo tuve cuando yo era ya campeón con la liga. Ajá. O cuando ya venía a Europa y ya puedo comprar mis cosas, o en Brasil, pero en Carmen no, en Carmen ganaba lo mínimo. Se andaba con las chinas. Y esas chinas y de puta, yo paso por una tienda y veo a las chinas, las patas hasta que se me. Pues sí, eso ha cambiado. Entonces ya ahora. Y el Tata lo va a dejar. Y el Tata lo lleva en carro. El Tata lo lleva en carro también. Lo lleva en carro y te recojo después de que tú. ¿Cuál recoge a uno? Roosevelt. Entonces, ocupamos sacar unas chinas de los gordos. Roosevelt. No. Ocupamos sacar unas chinas de los gordos para regalarlas. Solo para que sepan lo que son las Bruce Lee shoes. Mae, es loco. No, yo no quiero. Ok, ¿cuántos años tiene usted, Mo? Están panchados. No, 4 o 5. No, directo. Suela de madera. 4 o 5. Ok,
Díaz tiene 45 años para que le haga así cuentas de la vara. No, hombre, esto está suave. Es más, imagínense una hielera, la parte de arriba, así era la suela. Y la tela, madre, la tela era... Es más... La tela negra. Esta servilleta está más gruesa que la tela. Eso, si usted tenía, si tenía la uña para arriba, se veía. Yo corte con la uña. Todo se repintaba. Pausa. Si tenía unos yuyos ahí, ¿no? Y no le digo que la carrera esa que gané, apenas paso la meta, yo estaba muerto, güey. Aparte que eran 4 kilómetros y uno no tenía una base aeróbica para correr. Hey, no, nada. Yo corría como fuera, sin, eran como 4,000 en primer lugar y yo no conocía ni un billete 100, güey. Y yo iba 4,000. 4,000. Y me estaba muriendo cuando yo termino. Bueno, ay, ¿qué es lo que tiene? Échale en alcohol, ayúdelo. ¿Qué es lo que le pasa? Le digo, hágame un favor, quíteme esta china, si fue puta. May, ay, 60 ampollas. Hey, yo me acuerdo en la Rita de Guapines, a los 50 metros del parque, había un chino que vendía las chinas. 190 colones. Sí, claro. Eso es bien. Díaz, una pregunta para usted. En ese tiempo, top 3 jugadores de fútbol mundialmente para usted. De toda historia. Sí, para usted. Top 3. Primer lugar, Cristiano Ronaldo. Por atleta. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Acaban de decir la palabra. Buen atleta. El más profesional. Sobre todo. Para mí, se entrena y se sobreentrena, sí. Se cuida, disciplina. Ajá. Y no es fácil mantener un buen nivel durante 12 años. Ajá. Aquí hay jugadores que juegan 4 partidos buenos y no juegan 2 torneos. Y se creen de, se juegan de artistas. Ese mae, y vamos, vea, respeto a Messi, pero voy a tirar algo que le duela a muchos. Oh. Ese mae en Inglaterra, Cristiano en Inglaterra la rompió, campeón de la Champions, goleador. Pasa el Real Madrid, la rompe y gana todo. Ajá. Y ahora con la Juve, 2 veces campeón de goleo y 2 veces campeón, que no lo ha ido bien con la Champions. En 3... En el fútbol italiano, inglés, español. Es diferente, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Y qué fácil estar acomodadito donde todo está más rico y todo, todo para usted. Y no sé. Es que, disculpe, la liga inglesa, la liga alemana y la liga italiana son lo más rough. Y española. Española, sí. Pero no digo rough de todo. Inglaterra y Alemania se la llevan. No. Inglaterra, Alemania, Italia, solo físicamente son Italia e Inglaterra. A mí me ayudó mucho que la parte, es que no hemos hablado de Grecia, que la parte del básquetbol fue mi aliado, man. En Grecia metí 22 goles, 14 de cabeza, man. Cuando yo llegué y me paré con saco entero y me paro para que el empresario me vea, me hizo así. Ay, papi, centro delantero muy pequeño. No. ¿De qué? Sin Costa Rica choco a todos. Un grande, en Costa Rica choco a todos. Vergueo al guarda, asalto a 3. Pago una tanda. Todo bien. Me dice, no, papi, muy pequeño. Ay. Y en verdad, madre, zagueros yugoslavos, madre. Zagueros croatas, los mismos griegos, madre. Grecia. Más son grandes, ¿ah? Son Grecia, grandes. Gana la Euro. Esos más son soldados, güey. Sí, madre. Y aparte de que ellos. Vikingos. 2 años o 3 años a hacer el ejército, no. Y todo. A veces llegaban jugadores con uniforme, madre. Entrenaban y se iban. Al ejército. Y solo lo soltaban para el partido, para los entrenamientos, no. Y para los partidos. Está loco. Entonces, fue pucha, madre, un fútbol different fuerte. Thing, claro. Igual a Inglaterra. Like, say Ukraine, bro. Yeah. Igual a Inglaterra, madre. Inglaterra centrales africanos de 1.93 m. Yeah. No. Y tough. Nigerianos. Y aquí los tacos son 88 y ustedes ven dónde se les pinta la uña de 88, oiga. Y esas uñas. Bueno, Toledo, hágase ese toque de subir el pie así como se va. No, Toledo no es aleta, man. Sí, man. Y Grecia muy bonita. Era. Pero no, muy bonita. Una de las experiencias más bonitas que me ha dado Dios, aparte de Brasil, man, que lo dejo en primer lugar Brasil. Sí, bam. Ma, pero Grecia. no ha hecho los tres, man. Ah, los otros dos. Pelé. Ajá. Pelé. Pelé segundo. Jugaba con Cocos, el más descalzo, ¿verdad? Eso fue Pelé, la Pelé, un monstruo, man. O sea, lo admiro mucho, man. Para mí, uf. Aparte que escuché y vi muchas cosas en Brasil de él. Sí. De quién era, man. Entonces ahí sí, okay. Y el último, lástima que terminó mal con la bala de Ronaldinho. Pero, no, bueno... El papá de él, futbolístico, Garrincha, man. Garrincha, man. Garrincha, es Garrincha le enseñó al mundo, man. Eso es el número 8. Hicieron una gira. Sí. Hicieron una gira por el mundo. Y Garrincha agarró a cuatro, no sé si fue griegos o... ¿Se acuerda la botella de Square? Como es así, todo, así dejó a 4 centrales. Como una botella de Square, todo, man.
Gambeta, gambeta, gambeta. Dice que a uno se la metió por la oreja y se la sacó por el otro y dice, ¡ole, hijo de puta! Era un mod. De ahí agarró Ronaldinho, de ahí agarró Rivaldo. Es el papá, la alegría, papi. Robinho, él era la... Lástima que terminó muy mal, man. Porque le quisieron ayudar 2-3 veces, pero ya era un monstruo. Muy mal, ¿por qué? Alcoholismo, man. Terminó, le compraron una casa, mucho, Ronaldinho y todo, le compraron una casa, lo tenían bien, la vendió y se alzó en tanda, man. Le volvieron a hacer una recolecta en un estadio lleno, man, de Maracaná, Flamingo, Botafogo, man. Él fue flaminguista y jugó Botafogo, Río. Man, entonces, le reúnen otra vez, le dan los millones y ya, se la ya no quisieron, ya no, pero el mae la rompió en Brasil. Era brasileño. ¿Sí? Y en Brasil se habla que era mejor que Pelé. Es lo que dice Kendall, era el Pippen del fútbol. Exactamente. El Pippen. El Pippen. Sí, porque Pippen. Ah. Sí, Pippen, no era, sí, Pippen era así. Sí, claro. Pelé coronó por él. Claro, Garrincha, muchos goles. Garrincha sale donde se quita. ¡Pa! Uno, dos, no, tres, cero. Cuatro, cinco, y le hace todo. ¡Métalo, Pelé! Ajá. Como esos 780 goles que tiene Messi, son 500 así más o menos. De Iniesta, de Xavi. Iniesta, tome Xavi. Sí. Xavi, vea, muchachos, sí. En el mejor momento del fútbol, Barcelona le enseñó al mundo. Ajá. Se juega a un toque o a medio. Y yo vacilo y se lo digo a los jugadores, porque en la parte de entrenador también me toca hablarles. Mike, ¿quién es usted para hacer 10 toques, ¿no? Si Messi y Iniesta jugaban, un toque, tiki-taki. Soy respetuoso, hermano. ¿Entiendes? Por favor, respete. Entonces, así es Iniesta, Messi, Busquets, Mascherano. El chángulo, el chángulo, el chángulo. Messi, gol. ¿Que ha hecho golazo? Sí. Como pero, el que le hizo a Keylor un día de esos. Lógicamente. Golazo. No, pero el ritmo. Una pregunta, ma. ¿Usted ritmo, no le gustaría ser en el futuro un director técnico de algo, de algún equipo? No, no. Va más que todo por la parte que la parte de formación. Humorística. No, ya. Yo estoy estudiando, voy a sacar las licencias, pero... Ya pasé con Nuevo México eso, también fui campeón en alto rendimiento. Tengo un carácter para entrenar, man. Y como, gracias a Dios, la mayoría de equipos que fui campeón, me tocó ser campeón con Guanacaste, me tocó ser campeón con la Liga, me tocó ser campeón con Heredia, me tocó el orgullo más lindo ir a Limón después de 10 años y hacerlo campeón, papá. Y ahí está en primera. ¡Bam! 22 goles, 5 chilenas. Sí. ¿Cuántas chilenas tiene? Teníamos un equipazo también, ¿verdad? ¿Quiénes? Estaba Hugo, estaba Kur, Rata, Karim. Que Negrón, tenemos un equipazo. Sí, sí. Pero ya yo tenía 30. Lo mejor es celebraciones de historia. Ah, eso fue en esa época, Limón. Entonces, donde sacaban la máscara. No. Agarraban el taco y lo ponía como. Díaz siempre celebró sus goles con alegría. Big up Kurt, you don't know, ese es el. Para mí es lo mejor que ha salido de este país, Kurt Bernal, man. No era chope, mano. Me tocó ser campeón con ellos. Después, gracias a Dios, fui campeón con Brasil. Después fui a Luis Ángel Fil por Salvador. Perdí la Salvador final. Y Guatemala también, ¿verdad? Perdí la final, man. ¿En qué posición juega? Adelante. Yo, centro de 9. Empecé como central. Como una lista de la selección infantil donde dice, la lista de los central, Reinaldo Park, Limón, Víctor Cordero, Saprissa, David Diach, Millonarios, man. En un equipito donde yo empecé. ¿Dónde? Aquí en Copey, man. En Copey. Ah, en Tibás. En Tibás, allá. Ya, man. Ahí a la vuelta empezó el pate, ahí mismo. Madre, pero ¿cómo se llama? Se llama Chantú. No, era una bronca porque Andy, del equipo de Andy estábamos Gerald, Jervis, Bryce, yo y igualitas. Es infantil, entonces jugamos contra infantil y Chantú. Pate, Douglas, Wallace. Alejandro Siqueira, Jay Wilson, Troy Bennett. Para los que no saben, Chantú era el mae que estaba en la puerta de Dynasty. Ese mismo. No, y no, mira cosa, mira que siempre él hablaba que él. Que él hablaba. Saludos a Floyd. Sí, saludos a Floyd, mae. Sí, claro, hermanito. Muchachos, Chantú siempre me cuenta que él era bueno para los pichazos y todo. No, sí, mae. Yo lo vi un día con la vidriera. Usted no estaba en ese día, man. No recuerdo. Yo hubo una bronca y Chantú como que se agarró con dos manos y a uno le metió un derechazo, man, y pa, la vidriera. Y sale Flor. Chantú estaba en la puerta de Dynasty, man. Sí, él era el de la puerta, era de seguridad. Man, y él, el mejor visor del fútbol nacional. ¿Verdad que sí? Que la gente no quiso poner atención. Él sacó 25 jugadores y de primera, de primera y de selección. Ok. Sin estudiar, sin nada, puro ojo. Tengo una pregunta para usted entonces. Top 3 jugadores... Nacionales, sin poner a usted en la lista. Más respeto para lo que ha hecho Keylor, eso es imposible. ¿Quién? Lo que ha hecho Keylor. Sí. Eso
No, no sé. Él está ahí en primer lugar. A nivel de CONCACAF, yo creo que va a faltar mucho. Respeto para mucho a Brian, man. Aparte de amigos, recordar cuando se va en el 20. Es un ídolo, se acuerda, la manta con la una foto bandera, del una manta con la bandera de Costa Rica y decía, gracias, que te vaya bien el Mundial, goleador, te bam, amamos. Bam, 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 bam. ¿Te sabes qué es? 30 mil almas te digan eso. Y sí, es un ídolo, Holanda. Le fue muy bien Inglaterra. Ajá. El fútbol, man. Full, ¿no? Brasil, cuando él estaba en Santos, man, yo dije, pero ¿qué es lo que pasa, man? Es un ambiente tan lindo, tan. Pero ahí ya uno, a la parte. A nivel de contrato, sí. Uno ya no se mete. Pero, número 3. Licercito, man. Celso. Celso Gamboa. Celso. No, Celso Gamboa, dice. No, no. El Mike está metido en el juicio. Muy bueno. Sí, Celso Gamboa está llevando a Limón. Esperemos que hay. Ahí tiene un juicio yendo. Teresa. Es lo mismo. Celso y el cuarto Johnny Araya. No, no soporto. No, Mike, Celsito es un. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Por completo, integralmente es un gran jugador, sí. Por completo, por lo que aportan yo. En este problema que pasa ahora con los federativos, no quiero meterme porque el micrófono es muy peligroso, ¿no? A veces uno tiene que saber lo que dice para quitarse muchas cosas. Por eso es ese problema. Pero son jugadores que nos han dado mucho, ¿no? Y han dado mucho a nivel internacional. Y ¿no? Celso también fue su ídolo. Y me acuerdo de él en Brasil. Son más capacitados, son más profesionales. Con una actitud diferente. Me acuerdo de la entrevista en Brasil. Y más, yes, of course, y Costa Rica, TJ Play, ya termina. Y buen día, hoy quiero hablar que Costa Rica llegó de un jeito, ta. Sí, hijo de Guima. No, más, uno dice. Él sabe cómo es esa parte que fuera de la cancha. No, porque son más que son capacitados, man. No solo el fútbol te ayuda a mejorar en todo aspecto, como persona, como ver. Y son más que. No solo los futbolistas. ¿Y Pate y Wilmer, qué te padecen? No están en su top 3. No están, pero ¿qué te padecen? Y muchachos, ¿cómo les puedo decir? Pucha, Wilmer López para mí, bueno, ahí fui campeón con él y jugué finales. Y el volante más exquisito y más elegante que ha tenido Costa Rica. Esos ¿quién? Pases que le hacía usted. Wilmer López. López. Y Pate jugamos Liga Menor, en Saprissa, y jugamos mucho de lado. Para mí, grandes jugadores, pero les faltó. Ese pase, bueno, Pate estuvo en Grecia también. También. Pero jugó. Le anotó al Madrid. Meses, jugó 6 meses. Mauricio, no le gustó el ambiente. Al Madrid. Jugó 6 meses, no le gustó el ambiente. Mauricio Wright también estuvo por también, allá. También, pero Mauricio un torneo, pero Celso lleva 9 años, man, de buen nivel, en un nivel europeo, man. Cuando usted sale y dice, ¡ras! ¿Por qué corren diferente? Y mojan la cancha y la bola corre más rápido, ¡ras! El ritmo y ping y pam. Y mantenerse años jugando a un buen nivel, eso es de. Y Pate y Wilmer estaban en la época donde. No se da mucho las. Wilmer hubiera jugado en el Barcelona, man. Sí. Sobrado. Iniesta, Wilmer, y Xavi, chao. Sí. igual para tema, hubiera jugado en otros equipos de nivel. Pero como que no les gustaba el exterior, se conformaron mucho con jugar aquí y ser ídolos aquí. Pero ¿sabe quién está en Costa Rica? No era titular, era un cambio fijo. Pero para mí es un gran jugador de una gran persona. Izaguirre. Bueno, primero que todo, un abrazo para Pablito Izaguirre. Pablito es un gran amigo y es un gran jugador. Sí, yo lo conozco. Y una persona súper humilde, se quedó a vivir en Costa Rica, trabajaba para una empresa de carnes allá en. Estuvo con Brujas. Ajá. Y con nosotros en Brujas y también con nosotros ahí en el equipo de Barrio México. Llegamos campeón. Con Barrio México, de hecho. Con Don Minor. Sí. La primera vez que usted salió del país, mae, ¿a dónde fue? Así para jugar fútbol. La primera vez que salí del país. Pero para quedarse. Se montó un avión y llegó a jugar fútbol. No, ¿qué? No, bueno, con desde Saprissa de los 12 años a Mundial. Argentina, Venezuela y Ok, pero ya cuando lo contrataron en otro Grecia, país. Llego a Grecia. Grecia. Sí. ¿Usted fue allá solo o con solo, alguien? Solo. Ya no me dio todo cortado. ¿Cómo fue esa vibra entonces? ¿Solo? ¿Cuántos años tenía, mae? Hijo de puta. ¿Qué fue la vara? 20 años, mae. El vuelto solo. 20 años y solo, me dice el empresario. Tome, aquí está todo. Enséñale esto, papá, listo, coja su vuelo y ya digo, pero. Y yo ya había viajado, nunca había cruzado el charco, man. Ajá. Gracias a Dios, humildemente lo crucé solo 5 veces. Digo, todo fútbol, man, nunca pagaba un colón, todo fútbol. Y cuando yo me voy, me digo, bueno, sabes, yo ya había ido todo América, man. Sí. La United muchas veces, muchos lados. Bueno, ya cruzamos el charco. Ahí sí me agrandé un toquecillo, porque apenas llegamos a Madrid, y solo, man. Y yo, sí, bueno, por eso, solo, hueso. Bueno, llego a las 2 de la tarde y me dice, cuando chequeo, me dice, bueno, el vuelo para Atenas
sale a las 7 de la noche. Y yo, o sea, tan cabrón. Tránsito, madre. 5 horas. Entonces pagué el tourcillo ese. El que sale uno por Madrid, madre, como 40, 80 dólares. Bueno, veo todo Madrid. Es lo más lindo, madre. Y uno paga y para. Se pasó por el Corte Inglés. Ay, papi. Ah, y paro para comprar una hamburguesa y me senté así en un parque, muchachos. Por un Dios que está en los cielos y. Y estaba comiendo la hamburguesa y volví a ir para arriba y empecé a llorar. Me dije, claro. Dios, que es Dios de la León 13, maldito. Y eso yo. Sí, por un Dios que sí. Claro que sí. Claro, lloraba y me acordaba. Y me acordaba, mira, cuando iba yo corriendo de la León al Coyella. Como al Coyella, y Dios mío, gracias. Bam. Y uno, lo más importante de esto, man, es que uno. No solo con la gente que está al lado de uno que le va ayudando, man, en todo, porque hay gente que siempre le ayuda y claro. Le quiere. Principalmente con Dios. Yo soy una persona muy agradecida y, bam. Hay que y estar yo no soy nada, no soy vida, nada si no es por papito que me ha ayudado en todo. Bam. Siempre hay que estar agradecido, porque bien, puede caminar, porque puede ir al baño, mob. Que puede respirar solo y toda la vara, mo. Las cosas más simples hay que siempre estar agradecido por eso, porque sí. En un segundo toda esa vara se le se puede ir. Acabar, man. Al chile. Una pregunta. Bing, bing, bing. ¿Marvel o DC? ¿Cómo? ¿Marvel o DC? Ah, este más es de esos. Fanático. Ah, ya. Hey, yo no tengo juguetes. Hay Marvel Comics. Marvel yo no tengo infancia, no le digo. Yo era de andar chapeando, de andar haciendo jardines, de ir al mercado a pedir o a juntar verduras, madre. Yo, y termino y rápido, vaya a la escuela. Yo llegaba y mi mamá vino a ver. Póngale, sacando para la escuela, güey. Sí, señora. Ve, ah, este escuela, es Chime. Ese Mike conoce a Chime, ¿verdad? Sí, conoce a Chime. Usted es que se dan duro en la cancha y la vara, pausa. No, Chime es un inyectado. Ay, porque este Mike, ese Mike es un ¿quién? Inyectado. Le doy los pichazos que le pegó solo en el cabrete, güey. ¡Aparece! Chime es el compa que siempre anda conmigo, que boxeaba cuando jugaba. Ah, ese no, Mike boxeaba. El Saiyajin es, güey. El Saiyajin, yo digo Saiyajin, pero es que el Saiyajin, man, primero que todo es muerto y hambre. ¿Te has visto cuando pone la mesa? Todos somos muertos. Después, nunca se da por vencido, man. Lo están pinchaseando y él se levanta. Aunque no le prende el tipo, nunca se da por vencido. Big up Chime. Eso es Chime. Y siempre acepta un reto, le encanta la pelea. Ok, Chime es un Saiyajin. ¡Saiyajin! ¿Sabe quién es Chime? No. Chime, son 10 contra él. Él va para adelante solo. Y lo he visto haciéndolo. No, nosotros, en back in the day, nosotros jugábamos básquet y Chime estaba entrenando boxeo. Ajá. En el gimnasio. Ana Gabriels en ese tiempo estaba corriendo. Ese Mike Chime era campeón nacional de no sé qué nivel, ¿verdad? En el boxeo y la vara, madre, pero se lo quitaron por fumar mota, ¿no? Ah, fumaba mota, güey. Es un poquito nada más. Marihuanazo. Sí, como hacemos en el bar, un grifazo. Pero esas son las barras. No, yo le digo ganjaman. Profesional. Pero esas son las barras. Solo más lindo. Hay que estar disciplinado para estar en deportes, mae. Sí, es que, vieras que. Disciplina, amor. Yo lo hablaba, y qué lindo tener una persona que invierta, mae, y lleve 2 visores para sacar atletas de limón, atletismo, béisbol, fútbol, básquetbol, mae. El limón es un. Mae, ahí estuve. En ese torneo me tocó ser asistente después que empezó lo de la rodilla, trabajar con el alto rendimiento. Vi jugadores de 17 años, ya de 1.90 m, man. Ajá. Y yo digo, pucha, un año que usted trabaje con él, este hombre vale, bueno, que no valga 20 millones de dólares, vale 500 mil dólares. Ajá. A Limón le quedan 302 para el jugador, pero hay que hacer un trabajo inteligente. Igual en el atletismo, igual en el. Limón es la cuna de los deportistas de alto nivel. Pero cuando volvemos la vista hacia allá y metimos plata, que es lo importante, ir y meterse a Cahuito y ver partidos ahí. Okay, pero y vamos ir a Talamanca y a Puerto Rico. Sea, pero también vale mucho la actitud del jugador. Y yo siento que eso es lo que nos ha faltado. Siempre se habla de que el limón y que el limón y que el limón. Lo que nos ha faltado es el jugador con la actitud y con las ganas de trabajar y también. Y lo más importante, que en esto marca mucho la pausa, disciplina. Disciplina. Disciplina, sí. La el jugador, ¿sabe qué dicen? Todo entrenador y todo jugador me dice, los blancos dicen un concepto muy claro. En un equipo no puede haber más de 4 negros. Uh-huh. Y yo, ¿sabe cómo? Que ¿por qué? ¿Qué es lo que? Sí. ¿Qué es la filosofía de eso? Sí, yo le dije, ¿qué es la filosofía de eso? Bueno, hagamos, y debatimos. Entonces, bueno, hagamos en el ello. Hagamos un partido blancos contra negros. Y después debatimos cualquier cosa. Y los negros estaba Reiner, Kurdiash. Pero Jefferson, a nivel de talento lo entiendo. Pero es que se necesita más que eso. 4-2. Sí, sí, sí.
Y después llegamos a la conclusión de que es que, mae, en el fútbol te tiene que estar 95 minutos atento, mae. La más mínima jugada, que usted se despiste. Yo soy central. Sí. Y estoy viendo el partido, mae, y este es mi delantero, yo tengo que marcarlo. Ya está la cancha. Ajá. Y un bici así, no lo vi, y viene un pelotazo. ¡Pah! Sí. Se fue solo gol. Ajá. Sí, claro. En vez de tenerlo yo aquí, y luego el partido. Mae, ese mae le encanta. Ese mae le encanta la vara, bo. Pausa, mae, se dio. Le encanta el deporte. Mae, lástima que no estaba ahí con la sub-23 ahora, mae. No, no, va bien, callate. Mae, yo siento que yo le digo, usted no puede debería, ser delantero. Usted debería ser, también estudiar, y usted debería ser un técnico de selección. Un técnico. Yeah, a veces. No se trata de argolla. ¿Sabe qué es la vara? Es el hambre. La pasión que tiene para la vara, mae, que eso ahora va lejos de la vara. En yo, lo que sea. Yo creo en usted, mire. Esa selección. Que yo, si yo hubiera sido Douglas, súper talentosos, mae. Bueno, pueda salirme un poquitito, porque que son muy cómicos. Esa selección mía, si no hubiera ganado, bueno, sale así, pero por lo menos se trae 4 bolsos, 3 bolas, unas 20 bolas de allá. Muchachos, vea, tienen que robarse algo. Entonces, tienen, mae, yo pienso que el delantero. Hay que traerse algo, bro. Antes, aquí yo veo delanteros que respeto, mae. Pero antes, vaya choque con la bala, mae. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Vaya choque con Ricardo Ugalde, Douglas. Ugalde. Pared. Defiendo Ugalde, defiendo Ugalde. Hay más de mucho delantero fuerte, ¿no? Que te dice, qué bronca. Es que hay que ser fuerte, mo. Y eso marca la diferencia. Defiendo Ugalde porque con el tamaño de él mete. La fortaleza es como mete, mae. Pausa. Entonces la vida te enseña, vale, que si usted, es una pausota, si usted gana cosas. Vigo Fonseca, tú. Fonseca Bato. Pero yo soy más de Chope. Sí, yo mae, respeto, bueno, para el Mambo y para Fonseca, pero papis, con todo respeto, ¿por qué no jugaron en Europa? Chope. Medford. Dash, eso sí. Dash. Yo respeto a Fonseca, goleador de la Selección de Costa Rica. Y hizo 400 goles, 300 goles en Guatemala. En Guatemala, donde usted también jugó. Mae, sí, pero yo jugué, él jugó en su juventud, yo jugué ya terminando mi carrera. O sea, ¿qué es más valioso? ¿Un gol en Guatemala o un gol en Europa? Europa. Vean los ojos del mae. Es que ahí es donde hay que hacer los acercamientos, hacen mae. Un gol en Guatemala, un gol en Europa. No, pero, o sea, sí. Respeto las carreras de ellos, mae, ¿no? Los ¿cómo respeto. Se llama el pero compa yo, suyo, lo que estoy diciendo es tirarme para arriba. Porque el Mambo, el goleador histórico de Costa Rica y goleador. Bueno, yo jugué 12 años fuera. ¿Qué hubiera pasado si. Igual que Sabodío? Si hubiéramos jugado esos años aquí, ¿no? Exacto, igual que Sabodío, yo pienso lo mismo. Se hubieran perdido muchas cosas. Sabodío es el mejor jugador. Esteban ni siquiera piensa nada porque estamos hablando. Se perdieron muchas cosas y aparentemente ya tiene 4 trofeos empeñados ahí en la cueva. En la cueva. Empeñados, güey. Mae, sí. Le dimos la confianza, le dieron la llave y se perdieron 14 trofeos empeñados. Mae, ¿cómo se llama el compa suyo de Siquiris? Yo creo que jugaba en China, mae. Eso es Woodley. Johnny Woodley. Hay mucha gente que no sabe absolutamente nada de ese mae, lo que ese mae hizo allá. O sea, ese mae yo lo conocí en 5 esquinas, sí. Voy a decirles algo importante. Bueno, yo también jugué en China, mae. Cuando uno llega, bueno, una vez escuché una entrevista, mae. Y desde que uno baja, abre la puerta de la aduana de China, ma, el olor es hediondo. ¡No, huevo! Voy a decirlo con palabras lindas. Un leve olor a culo, ma. Un leve olor a culo. Sin jabón. No, pero cuando usted jabonea la vara, ma, tiene. No, ok. Solo soy yo, no sé, ma. No, ese hombre se está cantando, ma. No, mae, el ambiente, o sea, que llega, mae, es otra cosa, mae. Es asqueroso. Yo en China, cada 100 metros que caminaba, olía algo que nunca había olido en mi vida, mae. Es loco allá. ¿Pero qué? ¿Cómo son los baños allá, mae? ¿Cómo son los baños? Se atacaron, aquel chico. No, no. Mae. Mae. Está en el... Mae. Mae. No, poca mancha. Mae. ¿Lo vamos a hacer así? Es que muchos no saben. Es un hueco. Es un, hueco, mae, es un orinal, mae, pero en mae, el piso, mo. Qué loco, mae. 1, 2, 3, 5 más así viéndolo, ¿sí? No, sabes que la sin pared, sin división. Nada, creo. El mob aquí, el culo pelado. Mae, mob. Fumar es un blanco. Mob. Yo creo que la gente no entiende.
Es una cultura diferente, mob. Es cultura diferente, man. Yo estaba con Pi en China. Estábamos en mercados, bueno, en Shanghai, en un lugar ahí. Y estábamos comprando ropa para la tienda de nosotros en esa época. Y Pi me hace, mae, voy a ir al baño. Había un baño público. No, hace Pi, voy a ir al baño. Y el compa mío, que es un canadiense, que me dice, vea. Que el mae conocía de Canadá. El mae vivía, años allá. Me dice, vea la vara. Pi entra al baño y sale espichado como a los 2 segundos y hace, what the fuck, nigga? ¿Qué es esta picha? Le hago yo, ¿qué pasó? Porque el compa mío no me dijo nada. En China tienen en el baño público. No hay divisiones. No hay divisiones, no hay inodoro. Lo que hay es como orinales. Como un orinal acostado en el suelo, sin divisiones. Y usted tiene ahí que agacharse. Están ahí está 5 maes ahí. Y Pi me dice. ¿Qué hago yo con el periódico ahí, güey? Y uno negro. Hola. Y uno negro lo ve de otros ojos, man. Pi me dice, Toledo, acá anchar ahí. Y hay un mae squat. Sentadilla para abajo. Con el periódico inmenso. En el piso. Blanco. Y el mae vuelve a ver a Pi. Yo, mae, creo que no voy a aguantarme los orines, mo, porque no fue cagadera, ¿verdad? Mae, mo. Para viar y yo, mae, voy a aguantarme. Ay, ¿usted sabe qué es entrar al baño sin divisiones y todo el mundo? Pero los maes están más saludables que nosotros, sí. ¿Qué dicen? No, al cagar de esa forma es mejor que estar sentado en un inodoro. Los maes, todo el mundo están ahí en el squat leyendo el periódico, fumando. El chino se fuma blancos, y así para esperar el bus y así para hacer fila y ese sentadito. ¿Usted ha visto eso más 20 minutos, 30 congi. Minutos? Congi, sentados congi. Así. Sentados congi. Así. No, yo no puedo. Bueno, por las rodillas. Por las rodillas. Hágalo por 2 minutos y siente la vara donde empieza a quemar, weón. No diga rodillas, porque cuando usted cambia, hay gente que se va a ir al baño por media hora. En China, 1 minute, no, motherfucker. Vamos a durar así a lo poquito. Y en esa posición, esa vara sale. Si normalmente un baño aquí. Huele, dentro de un baño que no esté muy aseado, huele feo, man. Ahí, man. ¿Sabes? Para continuar, algo importante que quería aclarar: Johnny Goodley. Ajá. Man, Johnny Goodley es un Big ídolo. Johnny. Ídolo. Mae. Ídolo. Mae, en China hizo desastres. ¿Qué? Ajá. Yo hablé con Johnny. Johnny y me no dice, hablan de él aquí. No, salto que. Yo hablé con Johnny. Johnny es compa. Después, ¿no? Johnny jugaba básquet. Con sí, nosotros, claro, con nosotros. Pero vea, Johnny se fue para allá y yo no lo vi por años. Cuando Mike regresó me decía, mae, Toledo, yo ya me está yendo bien. Entonces pues, empecé a estudiar la historia del mae. Yo dije, Raz, mae, está volando. El mae en China, él me dijo, mae, me pagaban, o sea, no sé si decir los números, pero eran como 3 rubles y medio por partido. Sí, para ponerle un monto. No era un salario. No era un salario anual. Sí. Sino el mae le pagaban por partido, donde era titular. Si además estaba en banca, le pagaban un poco menos. No, usted tiene un salario normalmente mensual, pero si juega 10 partidos, si juega, digamos, la mayoría de partidos de la primera vuelta, gana un monto. Ajá. Si hace el mae, goles, el mae me dijo a mí. Eso es la barra, los goles. Oiga, David, los goles. El mae llega donde mí me dice, mae, dijeron en el equipo, no me acuerdo del equipo del mae, dijeron en el equipo, por cada gol que usted haga. Para poner un monto. Por cada gol que usted haga durante esta temporada, se gana $1,000 de propina. Cada gol. Por cada gol. El hijo de puta hizo 86 goles en esa temporada. ¡Vale! Y me dijo, y me compré el Range Rover, el carro que siempre he querido en Costa. Puro goles, bro. Saludos a Johnny Woodley. Bam, 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 bam. Y la gente no habla, las noticias no hablan de él aquí. Pero él está aquí en el otro lado del mundo haciendo desastres. Bueno, está pasando ahorita con Elías Aguilar, quien está como olvidado de todo, de la serie y de todo, y el más haciendo lo suyo por allá. No, pero, o sea, uno ve las noticias ahora y un golcito. No, Johnny es las dos. Está recogiendo ese billete. Pa. Aparte que le va a dar equipo. Eso da. Eso es motivación. No, eso es motivación. Motivación. $40,000 No, 40 mil colones. ¿Verdad? Como cañón, como si cañón. Si las mejengas de la Lyon antes, para rojo, eran qué bueno. Hacía chilenas en el cemento, hermano. Madre me dijo, o sea, yo no lo estoy diciendo. A mí me dicen $1,000, le meto 4 por partido. Y, madre, óigame. El madre no dice, o sea, y yo le digo $1,000 por varas. No, eso era más. O sea, yo no lo estoy diciendo el monto real. Hay un monto. Pero el monto es que yo digo $1,000 por varas. Pero era más. $1,000 por gol. Y el mae llegó y echó 86. Siguiente temporada, 84 goles. Papi. Siguiente año,
83. ¿Dónde está ahorita? ¿Qué está haciendo? No sabes. Está jugando en segunda división, creo que está con... Quiso ayudar al barrio, no sé qué las cosas, y creo que está en Guanacaste, Oliveria. Bien. Y un abrazo, un hermano. Saludos a Johnny. Un abrazo, vamos, grande, bendiciones. Nunca pudo básquet con Siquirres, nosotros. Ah, Siquirres. Nunca pudo en básquet con nosotros, pero... Siquirreño, ¿verdad? Siquirreño. No, pero no podía decir, bueno, Josh. No estoy seguro si es de Siquirres. Pero él se acercaba a Johnny y le decía, hey, Josh, touch my foot, man. Sáquese el blanquillo. Touch my foot, touch my foot. Para que no lo metiera en el cuadro, claro. No, y bien, el buen poste. Vea la botella. Bueno, muchachos, ha sido un placer estar por aquí. Me trajeron engañado, se llevaron una botella de whisky, chao. No, tranquila, ahí está, la tequila. No, hay una caja a esta hora, güey. Rackman nos tiene a cachete, pa, ¿cómo es? Madre, ese tequila es riquísimo. Toma, eso es suyo. ¿Se acuerdan las viejillas de antes? Se metió el dedo en las tetas. Todas las tetas. Toda la plata. Y a mí me tocó ser dos familias, man. Diach. Que por el DH, bueno, somos mucha familia. Está Jewison, está Try, está Saborío, está ¿sí? Evans Benwell, está el de Limón también, bueno, el Central. Que no, todo es ¿cuál, DH, cuál Bennett, central? ¿Cuál central? Usted sabe, los negros somos siete apellidos, es la misma familia. Entonces somos todos primos. Y me tocó familia negra, man. Yo soy David, Ángelo, Diach, Madrigal, man. Madrigal, no latino. Es de mi mamá, mami es machilla con ojos verdes, man. Ven a Arte, mis niñas. Uh-huh. Ella y León, todos. Su tata era el bicho. La familia renegro, mami machilla con ojos verdes. Entonces, por la parte de mi mamá, toda la familia machillas. Yo me acuerdo chiquitillo que yo iba a las fiestas de la familia. ¿Y usted era el negro? Que yo era el negro y pasaba unas primas machillas riquísimas. Y yo, chica, mi amor. Era la prima, güey. Pero prima segunda, tercera. Usted es de esos. Prima segunda. Sí, sí. Pero, primero, yo para mí no. Ras. Ya la prima segunda sí se va. No, tampoco. Oh. No, siempre hay un respeto, pero me tocó las dos familias, man. De un lado familia negra y otro lado. Es como entonces, Moisés, abuela, es como perdón, Moisés. A lo que iba, entonces, es que Rupert no estaba en ese, man. Esa era abuela blanca, ¿entiendes? Yo iba y la saludaba y me dice, qué orgullosa estoy de que estoy jugando fútbol y que no sé qué. ¿Y de qué lado eran, man? La 15 de septiembre. ¿No? 15 de septiembre. Entonces mi abuela me hacía así, vení. Sí, señora, y hacía así. Sí, sí, sacaba la carterilla. Por eso, y ese mae fue de Cieneguita, 15 de septiembre, la León. León. Me va a comprar pan, mantequilla y me trae el vuelto, rápido. Y el vuelto hacía caliente, así. La plata, caliente. Una vez ahí, sí, claro, weón. Big Mama. Sudada. Big Mama. Tenía unos como huevos. Esa botella. Y, usted sabe que la mayoría de gente que se criaron antes con valores así, que nos pegaban y sí, todo. Sí, sí, sí. Usted sacó una ok, saquemos hagamos un listado. Esta ajá, gente se crió así, con estos valores y les pegaron y todo. Y es más gente buena que la gente que no se crió que le pegaron. Es cierto. Por eso a Kendall lo tengo a punta de pichazo. Cuidado, no, de eso era. Cuidado, no. Usted escuchó la oh. Eso era Roosevelt United que estaba viendo eso. Jake, te vuelve allá atrás. Es que pa, te necesito acá conmigo. Mae, Dios, ¿algún momento en su carrera futbolística, mae, que se arrepienta de hacer? No, al revés, más bien fue pucha. ¿Música que usted escucha? Ah, música, me gusta, como le repetí, soy apasionado para el pagode, la samba. Ajá, música brasileña. Es brasileño, entonces. Sí, de sí, música, yo, primero va. Pero lógicamente, soy salsero de corazón, man. Ah, vamos. Te baila, entonces. Ustedes son de esos con los pantalones tallados. Papi. ¡Ey! No, respeten, porque acuérdense que habían dos prototipos. Uno, suave, la gente de Dynasty, ajá, que era reggae y todo. Y estábamos los de Partenón. Bueno, mi hermano fue cholo, fue bailarín de Merecumbé, man. Y cuando usted baila, hermano. Cuando usted baila, ya lo atendemos, chava. Ya lo atendemos, chava. O sea, lo voy a decir, Santo, que lo voy a decir alguna vez. Fui al cumpleaños de un familiar de Chava. Chava. En un bar. Sí, Chepe sí. Centro. Chepe Centro. Me hicieron el bullying más bravo con el pantalón. Madre, no fui sí, yo. Sí. No fui yo y no fue él. Yo lo andaba apretado y me dice, ay, papi, ¿cómo se muerde los? Madre, lo voy a decir algo. Ese hueputa tenía los huevos pegados como fantomoya. Como fantomoya. ¿Cómo? Como fantomoya. Pausa.
Es que Fantamoya es un poco gordo, pero tiene los pantalones talladísimos. Un huevo en cada lado. Empieza el hueputa de Chava. Véale los pantalones. Ese día estaba como muy enamorado. Sí, andaba sí. Con la olla, yo, el maestro solo llegó y me decía, ¿qué toleo? Y se sentaba en la mesa. Pero por ahí de vez en cuando caía uno de nosotros a tomar guaro. No, así que fue el hijo de puta. Fue Beto Loco, porque cuando yo me acerco, me dice, Beto, hey, look the pants. Y este ya empezó, Chava, man. Mob. Parecía, no, digo, después de ese día, boté ese hijo de puta pantalón. Mae, lo regalé. Venga, para que la gente mae, conozca la parecía un superhéroe. De alguien que cantó desde los sa- mae, que parecía aquí, un superhéroe. Este hijo de puta no podía respirar. Tenía los huevos. Mae. Estaba caminando como vaquero, güey. Nigga, this nigga had camel toe. Hey, de los primeros cantantes de reggae del país. Sí, claro. Shaba. Shaba. Placer, un saludo. Algo, man. Todo bien. Pero cuando yo vi a Diash ese día, no. Toleo ni Pi. No lo aguantamos, discúlpeme. Fue la payasa no del 2000. ¡No lo aguantamos! Ma, es que el bullying, es real con nosotros, ma, es real. No, pero no es un bullying agresivo, es un bullying normal. No, es un bullying normal para nosotros. Pero para la nueva generación, eso es ya... Para la nueva generación hubieran demandado. Sí, claro. Para nosotros es normal. Es normal. Cuando uno juega deportes, en realidad, ma, el bullying es real en la cancha, mo. ¿Usted qué jugaba, Pi? Mae, fútbol y básquet. ¿Ah, sí? ¿Y qué no, tal? No, jugar, mae. Arsenal y la banda. Mae, yo era el último mae que escogían del equipo. Yo fui el último. El gordito, portero. Y no, me pusieron ahí de defensa. No, señor, cuando él iba a las canchas conmigo, pase lo que pase, DJP iba a mi equipo. Sí, ¿no? ¿Sabe por qué? Yo le decía a Pi, véame, manillo. Usted es duro. Yo le decía a Pi, tranquilo. Cuando este hijo de puta viene a acercarse, va a hacer un punto. Péguele su pinchazo. Racing. Así. Racing. Hey, es que lo más en un poco. Racing. Y Pi asqueroso. Pau, pam. No. Y Pi decía. Había más de un mal que quería pelear con Pi por los pinchazos. Y cuando Pi le pegaba, porque más que te sentía la mano. Mae. Vea, el pichazo. Vea, a mí me enseñaron, si no hay sangre, no hay falta, güey. No, no, hay más de un Mike que se peleaba con Pi, yo le decía, cantaste foul, aguante su foul. Sí, sí. El foul verdadero. Eso fue mi estrategia, ¿me entiendes? Eso fue mi estrategia, man. Sí, en esa época que lo que era, man. No, man. Pi se iba a pelear con más de una persona. ¿Usted se metió esa vez? Yo quiero felicitar a los muchachos, qué buen programa, mae. Sí, qué barbaridad, sí, muy bueno. Si así es todos los días, puto, están en el rating número uno. No estamos en rating número uno. Por eso, si es así, tiene que estar ahí, mae. Muy bien, mae. Mae, muy agradecido para nuestro público. ¿Sabes qué es lo importante? Que aquí no hay guión, mae. Somos naturales, somos nosotros. Y, pucha, eso le gusta a la gente. Porque cuando usted quiere una imagen de que no es, dice, mira este mae, ese no es Toleo. Ajá. Ese no es Diash, ese no es... Entonces, donde Toleo interrumpe siempre, mae, es que así es él en la vida, mae. Más cuando estoy tomando guaro. Cuando no tomo guaro, me quedo callado, güey. Tomando guaro, chaño. No, se siempre habla pichas, man. No. No, realidad. Man, pero llevamos dos años y medio prácticamente de este podcast, man. Muy agradecido con el público, en realidad. Sí, man. Porque ellos siguen pidiendo más invitados y la vara. Entonces, un saludo para todos ustedes, mob. Sí, sí. Estamos ya en realidad en la recta final. Y que a veces este no podcast. Se contestan los mensajes, pero crea que sí los leemos, man. Sí, señor. Bueno, Rupert. Sí, mandale a la gorda esa. Ahí. A la gordita aquella que rodamos de penca a penca. Que por favor, que ella está llamando, que yo la quiero mucho. Que ahí negociamos esos gemelitos. Va, pero usaba un toque. ¿Y la hija de pie grande qué? ¿Qué, qué? ¡Ah! Calzaba 120. Mira qué zapatillas. La única. Como 120. Muchachos, ya no puedo contar más historias. Se acabó el límite de las historias. No, la de pie grande, 120. La de pie grande, nada más. Explíqueme, man. 120, ¿cuál es esa? 120, güey, un calzado. Bueno, yo calculo eso poniéndole poquito. No, con Imongues, nosotros estamos a punto de subir y nos toca jugar en Juan Gobán. Juan Gobán. Y llega. No, eso es en Limón, man. Eso es en Limón, güey. Está lleno, man. Está lleno. Y la, tú sabes que los domingos las señoras que se ven de la iglesia. 3 de la tarde. No, 4 de la tarde. Ya venían, ma, y tenemos el estadio lleno y jugamos con esa prisa. Ajá. Y mi mamá llega a ver el partido y llega, ma, una negrita, 2 metros 20, creo, ma.
Venía del ejército, man. Era, más grande, negrota, era más grande que Beto Loco y Big Beto. Más grande. Más, y, ¿eso es su mamá? No, no, no. Es, ella venía del ejército y se bajó de crucero. Ah, y todo el mundo, como el partido el domingo, y pasaron anunciando, y ahora Limón juega con esa pieza, y ahí voy a ir a verlo. Y se siente detrás de mi mamá, man. Y 2-2, y viene un centro, el segundo palo, la paro el pecho y hago el gol. Bang, y me responde, sí. Mami, empiezo a bailar, y le digo, rica para usted, mi amor. A la mamá. A la mamá. Pero la mamá está atrás, wow. Dice que la negra ya se revisaba todo. Ay, rico, mi amor. Y le dice, y la pregunta, ¿quién es ese? Y dice, David Yashi, él le gusta echarse unas virillas y todo. Y, bueno, cuando termino yo, tenía una bolsa plástica afuera del estadio que están las mamás y todo el mundo esperando. Afuera, estaba más, ya, 2 metros, ¿no? 2.20. Con una camisa así militar, madre. Y botas, madre. Puta. Guapi rico. Guapi rico. Y yo lo hago así. ¿Qué pasó, mi negra? Tranquila. Y me dice, vea, delante de todo el mundo, con un six-pack y un paquete de él, tengo una bolsa transparente. Y yo, sombreso, guapi, tío. ¿Qué vamos a hacer, mi rico? Y me dice así, ¿no? Entonces, me abrazó la mano de ella. Me llegó aquí. Y al final, no le digo, ahí fue donde yo le vi las zapatillas, man. Yo calculo 100 con la uña repintada y le quedan chivando. Y me dice, ¿qué vamos a hacer, rico? Le digo, vamos a hacer una cosa. Espérenme un segundo. Tenía miedo. Claro, man. Le digo, Candy. Vamos a presentarle a una amiga, ya vengo. Kevin Lacey. Ojalá. Como a las 9 me llama Kevin. Hey, Dash, venga, reinas, porque esta negra no me quiere soltar. Venga. Y va, una mujer tan grande es intimidante, ¿eh? No, es que una cosa es que uno antes le decía a una mujer que, mi amor, cómo estás linda, mi amor, y ve. Sí, pero cuando otra se vez cosa usted, en eso. May, todavía cuando le dicen así, eso a usted. Así. Y yo hago el gol y yo, mi amor, y yo, todo era para mi mamá, esa negra. Bueno. Aparentemente se le erizó el sentimiento. Sí, sí. She was doing the shimmy. The shimmy, ay, shimmy. Ay, qué bueno, man. No, un placer, muchachos. Más bien, te sabe que. Pero están por acá. No crean que esto es así. Y micrófono. ¡Páchense la pilla también! Saludos para nuestros patrocinadores. No, todos, porque estamos muy locos. Hoy no podemos decirlo. Yo ya sí, Rack 9, son. BPM, Center, Monster Pizza, bien, Raw, Licola Chola, Rack 9, Roosevelt United. Gracias a Diaz, David, Angelo, Diaz, Rupert Seco. Estoy seguro que de fijo se va a llevar esos tapis. Ah, sí, man. Muchas gracias. Buena vibra para bam, todos. Bam, bam, bam. Esperen otra, bro. Un abrazo, chicos. Ya. Madre, madre. Queríamos a pasar bien. Yeah, madre, man. Ese pie grande, sea huevo, madre. Cuando yo la escuché la primera vez, madre.